Buenas noches, gente querida. Bienvenidos a un nuevo programa de Antes de Dormir. Arrancando la semana este lunes 8 de abril. Pasadita a las 22, como nos gusta a todos. Arrancamos una nueva emisión de este hermoso programa que hacemos. Hoy especial. Especial. Vamos a ir deshojando un poquito cómo está compuesta la mesa y te vas a dar cuenta por qué. Voy a darle la bienvenida primero a quien tengo a mi izquierda. A la reencarnación del gaucho José Dolores haciendo mates. A mi amigo que hoy llegó temprano porque hoy no trabaja. ¿Cómo estás, Emma? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué onda, la gente? ¿Cómo estás? Estoy medio cabeza cortada, pero no importa. Agachate, amigo, esto es así. Tengo que meter la cabeza. Hacerla de la tortuga ahora. Exactamente, con la cabeza. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estaba preparando un matecito. Te agarro batiendo la caipiriña. Pero mira, clase de mate. Yo recién he hecho lo mismo, he tirado medio camión de tierra más o menos. Pero tenés que empezar a comprar yerba orgánica, hermano. ¿Cuál es esa? Esa viene la hoja pura, sin polvo, sin palo. Es que a mí me gusta, yo compro playadito. Es riquísimo. Ahí hacen cara de nada que ver. Yo compro hierba playadito. A los amigos de playadito, si en algún momento ven esto, podrían mandar un... Una cosita. No me gusta el playadito porque se lava rápido, pero es rica hierba. Es rica, pero sí, suave. Se hace mierda, sí. A mí sí. Me gusta fuerte, no suave. Ah, bueno, empezamos a hablar de nuestras intimidades y está bien. Está bien. Voy a presentar a quien tengo a mi izquierda, hoy totalmente eléctrica. Ella haciendo juego con su cabellera, esa ropa espectacular que trae de los amigos de Tipa Loca. Vamos a saludar y darle la bienvenida a Eli Guardia. ¿Cómo estás, amiga? ¡Holis! ¡Ay, tan eléctrica estoy! ¡Sí! Encima vengo con los cables medio cruzados. ¡Sí! Va, siempre casi, tengo un poquito. Casi boxeando hoy. Sí, che, qué mal que manejo a la gente. Una gana de meter una piña tenía bueno, hoy, no, pero hay bueno. Hay que respirar. Dije, no, bajemos. Tranquilo. Pero bien, con mucha... Sí, menos mal que... Claro, encima era copiloto. Es que encima soy buena copiloto, porque imagínate, me bajo a pelear y todo, no. Bajo a aguantar los trapos, está bien. Claro, sí. Pero bien. Con un montón de cosas que me pasaron el fin de semana vengo, pero... Vamos a hablar un poquito de todo lo que le ha pasado. Y voy a darle la bienvenida. Por primera vez va a estar en nuestro programa. Hoy viene, no vamos a decir a reemplazar, porque nuestra amiga es irreemplazable. A quien le mandamos un beso grande. Hoy Mai no está porque le tocó el 8. Y es como a todo el mundo, como le viene pasando un montón. Le tocó el 8 a nuestra amiga, le mandamos un saludo grande, está con dengue nuestra amiga Mayra, así que esperemos que se recupere rápido, que pasen todas las ñañas rápido y que la tengamos lo más pronto posible aquí otra vez. Pero en su lugar va a estar hoy, a quien le vamos a dar la bienvenida, ella, carísima, hace de todo. Te arregla los zapatos y se te rompen, te cambia el foquito de la luz... se te rompió la pava eléctrica, no compré otra. Ella lo arregla. Vamos a darle la bienvenida a Sofía. ¿Cómo estás? Bienvenida, Sofía. Gracias, chicos. ¿Todo bien? Gracias. Muy bien. Me encanta estar acá. Bueno, nos alegramos mucho que estés aquí. Nos estamos conociendo. Sé que con Eli ya te conocías. Sí, pero hace dos días nos han estado haciendo cositas también. Sí. El fin de semana nos conocimos y me dijo, ay, te voy a invitar al programa que no sé qué. Y acá estoy, chicos. Muy rápido. Hoy me habló y me dice, ¿podés venir? Y fue como, ¡pará! Se adelantó la invitación por una emergencia que tuvimos. Bueno, esperemos que te sientas cómoda. ¿Toma mate? Bueno. Vas a tener yo no traje acá. Nada hoy, chicos. No pasa nada. Tenés para elegir mate. Yo tomo con yuyo. Yo tomo con azúcar. Yo acá un poquito amargo, un poquito. Banco de yuyo amargo. Kelly no le avisó que los invitados tienen que traer siempre la facturita, algo. Ah, sí, igual estás a tiempo de hacer un pedido ya. Pero que igual, te traigan. Chicos, una día de la noche, ¿qué factura? Sí, más que factura, un lomito, estaría. Una hamburguesa. La nutricionista nos mata, si ves. Si nos está viendo en este momento Flor, nos caga. Mal yo que no traje nada. No, por favor, no pasa nada. Va. Le voy a dar la bienvenida también a quien está detrás de cámara, por supuesto, a nuestros pulpos que tenemos atrás, que sin ellos no podríamos salir así de bellos. ¿Cómo estás, Luz? ¿Y cómo estás, Valen? ¿Están bien? Tienen micrófono, así que hablen, por favor. Estamos carísimas con micrófono. ¡Ah! Estamos invirtiendo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo viene su fin de semana? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo arrancan la semana? Bien. Ahí con unas pesadillas medio... extrañas. Pesadillas. Sí, eso estaba por preguntar. Yo desde que tengo 18 años creo que no sueño, boludo. Imposible, todos los días sin soñamos. Sin duda, pero no lo recuerdo, okay. O sea... Sí, raro. ¿Qué? A ver, contame un poquito. ¿Qué cuento? Contame un poquito, sí. Igual para todo el mundo está durmiendo y teniendo pesadillas.
Dicen sí. Que es Mercurio. Yo lo único que... Mercurio retrógrado. Me cago. No quería que dijeran eso. Lo único que falta ahora es que me echen la culpa. A un eclipse que no se ha visto nada más que en el otro lugar del mundo y todos le dicen, no, estoy mal por el eclipse. Sí, yo banco que golpeemos a eso. Igual Mercurio retrógrado. Se refiere a que Mercurio está en dónde. Está girando. Qué sé yo. ¿Ah? ¿Está qué? Está retrogradando. Pero ¿cómo girando para atrás? Si su rotación es continua alrededor del sol. Y si rota así, pero así... Se dio vuelta. Así. ¿Y por qué así? ¿Por qué? ¿Pero por qué sucede eso? Va en contramano Rosalía. Claro, lo está manejando Rosalía, Mercurio de Oro. Va en contramano. Yo sé que cuando dicen el tema... Por ejemplo, ahora, ¿en qué fecha estamos? 8 de abril. El que cumple el 8 de abril, ¿qué...? No entren ahí. Espera. El que cumple el 8 de abril, ¿qué sería? Es de Aries. Aries. Por ejemplo, si dice... Aries con luna en Mercurio, una cosa así. No. Yo saqué la... Mira, no, ya empezó, no sé, mal. Esperá, o con la constelación en Mercurio, no sé qué. Es como que si la... Es como si que Mercurio estuviera en la constelación de Aries, porque Aries está... Es una constelación de estrellas que están en el... A todo lo que está diciendo él le tengo que decir que sí, porque no tengo la más puta idea de lo que está hablando realmente. No estoy hablando de astrología, estoy hablando de astronomía. Bueno, menos. Bueno, menos. Eso me refiero, que para mí es verdad lo que pasa, pero no sé si influye. Fuente, Emma Butish. No, bueno, sí, pero vos ves, por ejemplo, salís a ver y está Marte al lado de la luna hoy. Se ve. Silencio. Ese punto rojo, ese lucero yo rojo no que he mirado para es frío. Martes. Yo no miré nada. ¿Nunca lo vieron? No. Bueno, si... No, Emma, después pasó. Me hace mierda número, la ¿viste? Reencarnación de Achira tenerla en la mesa de antes de dormir, boludo. Me che, encanta. Me gusta el cuadrito de cuatro de vuelta. Ay, sí, así limpio me gusta. Sí, es más. Sí, total. Ya vamos a achicar un poquito eso, vamos a poner unas cositas. Che, vamos mejorando de a poco. Vamos a poner un link para que donen plata. ¿No me favorece para nada el fondo negro a mí? En absoluto. ¿Por qué? Porque como que me dio todo. Está bueno ese fondo, amigo, haces contraste. Está bueno. Eso porque no tenés una remera de tipa loca. Exacto. Pero tengo una igual, pero blanca. Le puedo hacer. Pará, pero ¿qué le estás queriendo decir, boludo? Para que resalte sus dotes. No, con cosas blancas, con fondo negro me veo re negrazo. Me oscurece. Bueno, fin de semana. Fin de semana. Vamos de a empezar semana. Acá por la invitada, que sin ninguna duda, por la conductora invitada en realidad, que sin ninguna duda ha tenido un fin de semana. Quiero, antes que me digas el fin de semana, ¿a qué te dedicas? Chicos, sí. Esta pregunta es lo peor que pasó. ¿Por qué? Porque hago de todo. Vamos. Qué fácil sería decir, no sé, soy psicóloga. Pero no, ¿sos psicóloga? No, qué fácil sería decir, soy psicóloga. Ah, soy algo puntual, bien. Pero soy muchas cosas. A ver. Soy actriz. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy actriz, soy emprendedora, tengo un emprendimiento, tiro chivo. Está largo, sí, largo. Se llama Polaroid-CJ, son fotos en formato fotos. Polaroid. Ah, bien. Exacto. Soy eso, hago creación de contenido para las redes y subo videos a mis redes. Bien. Soy profe de CrossFit. Ah, mira, tengo la rodilla hecha pelota porque esta mañana hice una fuerza que no debía ser. Sí. Bueno, y hago trabajos así como esporádicos. De todo. Bien. O sea que está bien, sí. En realidad es la media de casi todos hoy por hoy. Hacemos sí, de todo un poquito. De todo, hay que subsistir de alguna manera. Así que eso. ¿Cómo vino tu finde? ¿Tuviste algo de laburo con las fotos, contenido? El viernes, que la conocí a Eli, fuimos a hacer unos contenidos. Ahí nos hacíamos las influencers. Estuvieron con el amigo... Linares. Señor Linares estuve. Personaje. Tiene que volver. Qué rico mate. Bueno, gracias. Bueno, estuvimos ahí haciendo unos contenidos muy tranqui igual. Y después me fui a mimir porque el sábado tuve un casamiento. Oh, qué lindo. También así hace mucho que no tengo un casorio. Ahí lo di todo. Ay, perdón. Lo di todo. Desde las 5 de la tarde, 5 y media, que era la iglesia, hasta las 8 de la mañana. Uf, es re normal igual eso que arrancan a las 5 de la tarde. Pero es para claro, que se la banque una banda. Yo llego a las 2 de la mañana y estoy totalmente... ¿Muy amiga de la novia o el novio? Íntima amiga. ¿Y qué pasa si tenés una situación de que de verdad no das más? Y tipo 11, no te puedes ir. No, te tenés que quedar hasta que... No, yo lo di todo. O sea, igual estuve hasta las 8 de la mañana porque me pasó una situación al final, que justo hoy lo subí a las historias contando, porque yo cuento situaciones que me pasan en la vida. Me gusta. ¿La podemos contar acá? Sí, ojo, no lo es. Perdí la cartera y adentro tenía mi teléfono. No. Y la llave de mi casa. Pero lo más importante era el teléfono y bueno. iPhone. ¿Tenés el ID para...? Claro, pero ¿qué pasó? Me desesperé porque no estaba la cartera en todo el salón, en todo lugar. Entré en crisis, lloré una hora.
Ah, salió lágrimas, está bien. Les resumo, lloré y me desesperé porque, claro, yo trabajo, todos mis trabajos pasan por acá. Claro, entonces dije, chao, me quedé sin vivir, no puedo pagar alquiler, no puedo comer. O sea, yo ya pensé todo. Se le venía todo el mundo. La gente me miraba como esta desquiciada y, le, y yo era como, pues yo trabajo con el teléfono, entiéndanme, que no sé qué. Y era como, nadie me entendía, me decían como, bueno, ya va a pasar. No va a pasar nada, yo no me voy de acá sin mi teléfono. Bueno, desquicio total, tenía los ojos hinchadísimos como nunca antes. Así con el párpado, más, claro. Compota, pero... dos compotas en cada ojo. Claro. Bueno, a una amiga se le iluminó la cabeza y me dijo lo del ID y esa claro, cosa. Para rastrear. Le paso la clave, todo, me dice, está acá el teléfono. O sea, está acá. Opa. Y fue como, ¿dónde está? Lindo esa situación. Empecé, de que... ¿viste? Ah, vamos a ver el hijo de puta que se lo ha robado. No, yo dije, ¿dónde está? Bueno. Y estaba dentro del salón, efectivamente, en una mesa random que estaba ahí como muy media cobachada, qué sé yo, y estaba todo. No sé quién la llevó adentro, porque yo no fui. Ah. O sea, no sé estaba donde vos lo habías dejado, claro. Pero ¿estás segura o habías jugado un poquito? No. Estoy segura. Mirá, yo soy muy controladora y muy cuidadosa con mis cosas. Bien. O sea, nunca en la vida se me ha perdido nada. Entonces, bueno, no sé quién la habrá llevado ahí. Cuestión que después de una hora la encontré la cartera amarrada así hasta llegar a mi casa con la cartera. Claro, qué lindo. Así que bueno, fue todo llanto, pero al final... Qué hermosa sensación cuando te encontrás sí. algo que perdiste y que casi lo estás dando por perdido. Claro, ustedes deben trabajar con el teléfono. Sí, sí. No. Yo ya pensaba en que no tenía plata, que iba a tener que hacer una historia pidiendo vaquita para comprarme otro teléfono. O sea, ya me imaginé en todo, toda tipo la situación. Cafecito. No, se me vino el mundo abajo. No. Coro, o sea, espigas, sí, si quieren sí, sí. donar, así, pum. Pero bueno, fuera de eso, el casamiento estuvo a pleno, se tomó, se comió, se bailó mucho, todo. Pero... No. Y el domingo, bueno, dormí una hora. Y ¿una hora? Una hora dormí. Qué poco. Y el domingo me fui a lo de una amiga, chusmeamos todo lo que pasó, porque bueno, suceden cosas en los casamientos. Ah. Víboras, ahí las dos chusmeando todo. Y bueno, y eso fue todo. Bueno, ¿y a qué le atribuís la... No, ¿nunca supiste el por qué se movió tu cartera del lugar? ¿No sabés? No, mis amigas no me dicen nada, así que no sé. Algún ser, quizás por cuidarla, porque yo sé que quedó sola, mis amigas se fueron antes. Quizás para decir que no esté sola con la cartera, la llevaron adentro. Ah, ok. No sé, nadie me haya dicho nada. O quizás alguien se la quería robar y empezó a sonar como un loco el teléfono y bueno, no claro, sé se si... arrepintió. La largó ahí que, claro. que... Y bueno, y acá no tengo... Bueno, con final feliz. Qué hermoso sí. que es cuando encontrás. Me ha pasado, se lo acabo de decir a los chicos, también de perder algo que, bueno, ya, todavía no se lo blanqueo a quien se lo perdí, pero perdí algo la semana pasada muy importante. Que encima era de otra persona. Sí. Ay, no. Yo te asesino. No, porque la solución estuvo ahí medianamente. Faltaban unas cositas, pero cuando hoy voy a mover ropa, qué sé yo, ¡pras! Cayó. Bueno, pero pegué un grito dentro de mi accidente. Casa, espectacular, así que... Eso es accidente, de última... Sí, pasa que bueno, sí, se perdió, se perdió y volvió. Ahí no le puedo echar la culpa a nadie porque estaba dentro de mi casa, pero bueno, por suerte está. Che, claro, encima... hay como dichos que, como para encontrar cosas. San Rorro, San Antonio, y das vuelta una copa. Santa Elena, bueno, o algo así, una amiga... Yo tengo mi tía Blanquita, que le mando un beso gigante, una copa, das vuelta en la mesa... San Rorro, San Antonio, que aparezca. San Rorro, San Antonio. San Rorro, San Antonio. ¿Me preguntás quiénes son? No sabemos. ¿Me preguntás por qué la copa? No menos. Sabemos. Quizás el invitado, que vamos a estar presentando dentro de un ratito, el que anda por todos los lugares y que sabe ritos y sabe cosas, en una de esas nos puede desasnar. Claro, sabe así de cositas. No tengo idea, pero yo te voy a decir la verdad. En más de una oportunidad, de verdad te digo. Sí. En más de una oportunidad, yo he... perdido algo por el estilo y llegás a lo último que decís, bueno, claro. No me está viendo nadie. Copa, San Rorro, San Antonio y es acá. Yo conozco el de San Increíble. Antonio, el de los duendes, porque viste que dicen que los duendes no sé qué, que cosas. Me ha funcionado. También, sí. Y el otro día aprendí, porque mi amiga, mientras yo estaba en el desquicio total, me dijo, amiga, yo, claro, mi amiga no me ayudó a buscar el teléfono porque estaba en pedo. Le pido disculpas, el cuerpo no me reaccionó. Pero yo, mientras estaba ahí sentada, yo le pedí a Santa Elena. Y yo, ¿quién es Santa Elena? O sea, llama? ¿Quién sos? Pero a esa altura tenés que pedirle a todo el mundo. Sí. San Messi, San... Viste, yo le pedí a Santa Elena y te ayudó, me dice. Sí, dale, le di, boluda. Tendrías que haber ayudado a vos. Porra. Pero bueno, eso. La requemó. Fin de semana movido de la conductora invitada. ¿Por allá? No, yo súper tranquilo. El fin de laburando, pero también súper tranqui, también el trabajo. Está como la... toda la sociedad está tranquila, ¿no? No sé, el centro no se mueve mucho. En realidad, no sé si es la palabra. La sociedad está tranquila, claro. Más sí puede ser que esté tranquilo el gasto de dinero porque no hay tal. Está complicado. Puede ser por eso. No, y además que venimos de un fin de semana súper recontra de remil largo.
Y como que el que tenía la monedita se la gastó, y el que todavía no cobra. Y el que la tiene y no la gasta no se la quiere gastar en... Bueno, que la lleve a la peluquería. Es que, chicos, está muy caro salir a tomar algo. Sí, a mí me sorprendió una botella de Fernet, 45 mil pesos. Ah, subió un poquito. ¿Dónde? Bueno, no voy a quemar a... Pero un tipo boliche. Un boliche. Un boliche de acá de San Juan. Porque yo la otra vez compré y me costó 8 mil. ¿En un boliche? No. En un, es que eso es lo que voy. En un negocio, de hecho, hubieron ofertas hasta hace muy poquito, 8 lucas con la coca. Sí. Y te vas a un boliche y te cuesta 45, 50 lucas, decís, sí, no da. Pará, amigo. Pero fuera de eso, todo es caro. O sea, vas a comprarte una remera y a una remera más o menos medianamente linda está arriba de... Bueno, para 20, ver. 20, 25, por eso 30. Lo bueno de tener canje es eso. Ah, bueno. Pero para vivir de la publicidad. A la gente linda. No, hay sin que duda, aprovechar, sin no, ¿cómo duda, que la gente duda. Linda va? A los creadores de contenido. No hace falta ser lindo para tener canje, chicos. Hay que ponerse las pilas. Pero sí, la verdad que está todo y a nosotros que somos emprendedores, bueno, no sé a vos con el tema de Polar y esas cosas, yo tengo un emprendimiento también de tablas de fiambre y qué también rico. Bajó mucho, porque bueno, nada, se entiende que un tiempo atrás vos te juntabas con un par de amigos y decías, bueno, antes de comer un asadito y compremos la tablita de fiambre. Hoy es difícil hasta comprar el asado, imagínate la previa de una tablita de fiambre, por ahí decís, bueno, si quiero comer un fiambrecito me voy a un kiosco y compro un poco de queso y vamos. Y así nomás. Sí, lo que te quiero decir, y eso también se traslada a él, que tiene una peluquería, y bueno, dejemos que esté un poquito más largo el pelo, y si me lo cortaba una vez por semana, bueno, extender. Lo cortemos cada 15 días, cada 20 días. Lo que noté mucho en el cambio y que le debe pasar a un montón de barberos y peluqueros es el tema de la gente que tiene familia. Por ejemplo, antes iban el padre con, no sé, los tres hijos, todos los meses. Ahora solo el padre. No, ahora viene el padre y un hijo, el otro mes. El padre siempre se corta, pero viene el padre, el hijo, el padre, el hijo y el padre, el hijo. Y claro. Hace 3 meses. Hace una escalada. El primero que le cortó en el primer mes, cuando llega... Es Daniel Agostini, boludo. Viene con los mecha por acá. Y pero va, viste, van intercalando ahí, diciendo, bueno, era lo que me va alcanzando. Bueno, es lo que hay. Hay que rebuscársela. Y usted, Reina, que vi que subió en una historia despidiéndose de no sé qué. ¿Qué es lo que ha pasado? Quiero que entremos ahí. Me salió mal, boludo. ¿Qué? Yo pensé despedirme de la joda este fin de semana. ¿Y qué hay este fin de semana? Tengo un cumpleaños el viernes. Y en un boliche. ¿Pero por qué te vas a despedir de la joda? Y porque es que yo vengo saliendo, yo tengo asistencia fija en los boliches. Ok. O sea, soy de salir mucho porque, bueno, la vida de soltera me acompaña, entonces dije yo, bueno, es mi última noche, el sábado. No, me dice mi amigo, mirá, tenés un cumple el viernes y el sábado tenés otro y que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, no me voy a poder despedir de la joda. Imagínate la despedida. No hay que despedirse. La despedida de la joda de la Eli. Ni Maradona en la bombonera va a meter tanta gente como metió esta. No, vos no te despedís más, flaca. No, sí, chicos. La noche no se mancha, va a decir así. No, boludo, he dejado de salir un montón en el verano. Sí. Ahora como de que lunes a miércoles. Bueno, un grupo de amigos nuevo, qué sé yo, todas las cosas. Sí, y tengo que... ¿Cómo ese grupo de amigos nuevo todo el tiempo? Porque yo soy re sociable, por eso. Que, pero está buenísimo, pero eso. Yo no me sale. Yo es como que son mis amigos, puedo tener gente conocida, que está todo bien. Si salimos. Pero ponele, que me nazca escribirle a alguien que no es de mi círculo, ¿viste? Pero no perdés nada. Mira, cambio, por ejemplo, ella es muy amiguera, está bueno. Está re bueno, tendrías que intentarlo. De hecho, yo estoy en una posición que mis amigos se han ido casi todos afuera, Australia, Panamá, todo. Y he quedado con uno solo. De mi grupo de amigos hemos quedado dos nada más en San Juan. Todos los demás se fueron. Qué bajón. Entonces, bueno, nada, como que se acota mucho eso. Pero... Dar un pasito y decir, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? Sofi, Eli, Sofi. Estoy re solo. Sí. Estoy re solo, no tengo amigos. Bueno, pero hay una diferencia de conectarte con el otro tipo, ser buena onda y conocerse, y otra cosa es hacerse amigo. O sea, hay una diferencia. Pero en el modo salir. Sí. Vos salís con alguien que no es tu amigo, o sea, que no tenés confianza, no hay problema de eso. Y no, depende. A eso voy. Depende. Porque, a ver, si de repente nos encontramos en un plan, ejemplo, estamos acá los cuatro, ponele, los cinco o todos, y no nos conocemos bien, no te conozco bien a vos. Hoy no saldría con ustedes a bailar, pero ponele, si de repente, no sé, por ejemplo, yo estoy fija acá con ustedes, se arma un grupito de trabajo, qué sé yo, y sí, porque frecuentamos todos los días, capaz ustedes sí puedan salir acá. Sí, eso sin duda, esta es la segunda temporada del programa, nos conocemos espectacular, pero ¿a qué voy? Yo, por ejemplo, sí saldría en este momento, si se arma grupete acá. Te estoy conociendo a vos, al invitado lo voy a conocer ahora en un ratito. Salimos, salgamos. Sí. ¿Me entendés? No hay problema porque ya estoy como en un mood, en un ámbito de, bueno,
Pero, y aparte porque conoces a los otros. Sin duda, pero si, por ejemplo, mañana o pasado, ponele que vos venís 5 o 6 veces más. Sí. Que ya hay una frecuencia distinta a la que tenemos ahora. Y no creo que me daría mandarte un mensaje, che, ¿querés que salgamos? Porque no está claro. esa claro, todavía esa onda, yo ¿me creo entendés? Que ahí hombre y mujer queda medio chocante, igual, queda muy chamullero viejo. No, ah, pero vos decís solos. No, me no. Me estás chamullando. No. No, pero. Ni un cara. Entre todos. Ankara Messi. No, entre todos puede ser, pero bueno, es depende de cómo se da. Y yo creo mucho en las energías y toda esa cosa. Y es, depende también de eso, me parece. Como sí, a ver si pinta o no pinta. Digamos, que claro. Claro, yo creo que más iría de Eli haciendo la reunión y bueno, invitándola a ella, que tiene más feeling en ese tema. Pero no creo que vos le mandarías un mensaje a ella diciéndole, nos juntamos con los chicos, vamos. Claro, re atrevido sería eso. Claro. Sí, muy atrevido. Son re atrevido. Pero no estoy preguntando, no. Yo creo, no sé. ¿Y si nos hemos visto una vez? No, una vez, es lo que te estoy diciendo recién, ni siquiera porque nos hayamos visto 3 o 4 veces, a vos sola no te mandaría, claro. Pero sí a Eli, ponele sí a las chicas que ya las claro. conozco. Sí. A eso voy. Pero Eli, sí, me claro. explico. Eli, mi psicología sí tiene, es esta. Eli sí tiene ese don, que está todo bien, de decir, bueno, te conocí, nos caímos bien, no importa tu sexo, no importa nada. ¿Querés salir? Yo quiero salir, no tengo... Salgamos. Está bueno eso. Es algo que a mí no me sale naturalmente. Somos todos de San Juan. Entonces, en algún punto, todos nos conocemos con todos. Silencio. ¿O no? San Juan, chicos, San Juan es así. Sí, puede ser. Yo a ella la estoy conociendo en este momento. Bueno, pero... Al invitado, que es una estrella, a la altura de Marcelo ahora Tinelli. Es estrella, sí, lo conozco por redes sociales, por supuesto. Pero... ¿Pero no les pasa a veces como que decís, ¿sabés que conocí a tal persona? Sí, y te salen... ¡Ay, qué feo que es eso! Y vos decís, para... Siempre hay alguien en común, siempre, me parece. Siempre conocen a alguien en común. No psicología de la... No puedes tirar ningún dato ahí porque capaz que primo, tío, hermano, sí, sobrino, sí. amigo... Polémico. Cercano. Yo ponele con la Eli, creía que no tenía nadie en común y vos tenés una amiga que yo conozco, que nos conocemos, y vos decís, bueno, no puede ser... después lo hablamos en privado. ¿Ah? No, pero viste, o no sé, capaz que después charlando decís, sí, yo lo conozco, no sé, ¿entendés? Bueno, como pero que ustedes es muy tienen así. Muchas cosas en común en realidad. La edad, primero y principal. Ponele, sí. Y sí, más o menos, y San Juan. Yo sí, pero con estamos la gente... en otro ambiente con ella. Sí, pero también las dos son creadoras de contenido, las dos se han conocido en un momento que han ido a una inauguración de una marca, o sea, tal vez... Previo a eso, no, pero como que hablando un poquito se dan cuenta que tienen más cosas en común de las que sí, ustedes creen. Sí, eso sí, seguro. Por ahí sí, a mí me queda más lejos llegarte a conocer a vos, ponerle por una diferencia de edad. Porque ¿pero cuántos años tenés? Yo, ¿cuántos? 22. Este año le festejamos los 60, estamos haciendo una boquita. Tampoco no, tenés 40, vos. 34. Bueno, pero tampoco es que tenemos 80 años de diferencia. ¿Por qué estás haciendo esa cara? Che, pero... ¿Estás despedida? 27. Bueno, pero... ¿Vos? 25. No, este es el burrumín del... Pero bueno. ¿Qué comentario? ¿Cuál sería? A ver, me encanta que la gente opine. Un comentario acá. De no lean el de Santi, por favor. De Leinster. ¡Oh, los amigos de Leinster! Hernán, querido. Qué ricas birras se toman en Leinster Irish Bar. Dicen, Dani querido, nadie hace amigos tomando sin dólares. Sí, señor. Sí, directo señor. A tomar birra. Aunque birra somos de la banda del yogur con Hernán, es verdad lo que dice. Amigos se hacen tomando birra, es verdad. Qué rico. Verdad. Y tenemos otro comentario de nuestro amigo Douglas que dice, que se ponga de moda tomar mate en el boliche. Los mates lavados que toma Douglas. Sí, no, Douglas. Ey, te encontrás seres vivos allá dentro del mate. Pasa que está cara a la yerba. No, pero no lo hace por eso, lo hace porque le gusta. Hay gente que le gusta tomar mate lavado. Le gusta lavado. Tomar mate como, sin tanto sabor. Bueno, asco, mi novia, por ejemplo, ella le gustan los mates suaves. Ella me hace tomar 30 mates primero antes de tomarse un mate porque no le gusta que... Pero es que si lo rico es eso, sentir el sabor a la hierba, al yuyo. Le mandamos un saludo grande a la gente de Leinster, Irish Bar, bueno, a Douglas, por supuesto. Y vamos a abrir el chat, vamos a decir que el número para que te mensajes con nosotros, nos escribas, es el 1245-180073. 1245-180073. Está abierto WhatsApp, ahí estamos viéndolo en pantalla, al número para que te conectes con nosotros. Vamos a darle y vamos a saludar a toda la gente que está en este momento en el chat de YouTube. Miro Campo, Marita Centeno, Diego Matus, amigo. Diego, la verdad que tuvimos una repercusión espectacular con la columna que hicimos el viernes, ¿fue? Sí, el viernes pasado.
La columna a cargo de Diego, la verdad, la rompiste, amigo. Ya la semana que viene tenés que volver. Y hemos estado hablando del tema que vamos a tocar con el columnista. Y va a dar que hablar. Bien, cosita linda. Va a dar que hablar. No hay que Me encanta. En realidad el título se lo podríamos ir diciendo para que sepan de qué va. El título va a ser Ansiedad. Diego tiene un podcast también de un montón de... hace coaching él y tal. El viernes pasado, es columnista del programa, el viernes pasado hablamos de amor propio. Me gusta. La semana que viene vamos a hablar de ansiedad. La verdad estuvo muy, muy... Che, y también aprovechamos para agradecer y a toda la gente que le dio mucho cariño al reel que subimos con el veterano de Malvinas que tuvimos el miércoles pasado. La verdad estuvo espectacular, nos han mandado mensajes. La verdad, sí, fue hermoso. Me suena fuerte decir veterano de Malvinas. A él le gusta que lo denominen así, que igual. Él dijo que quería así. Veterano de Malvinas. De hecho, fue algo de lo que le pregunté apenas se sentó. Digo, ¿cómo crees que te denominemos para ponerte veterano de Malvinas, veterano de guerra en Malvinas, héroe? Lo que vos quieras te vamos a poner. Me dijo, veterano de Malvinas está bien. Así que así lo hemos denominado a José Luis Muñoz. Un gran, gran saludo. Bueno, les saludamos a toda la gente que está en el chat del otro lado y abrimos y también saludamos, perdón, a la gente que está en TDA, canal 19.1 por Guanaco Play y a la gente que está en Twitch, Guanaco Play 23, por ahí nos puede sintonizar, sino por YouTube en el canal de Guanaco Play. Ok, chicos. Dime. Siendo las 22:32, para cumplir bien con los horarios, para cumplir con el invitado y tal, vamos a presentarlo si les parece, ¿sí? Para que... Vamos a hacer un movimiento, esto es en vivo, acá se arma todo en el momento. Paréntesis, mientras se acomodan, no puedo creer la cantidad de azúcar que le pones al mate, hermana. Le bajó el... Es increíble. No puedo creer. Es increíble. Hija de Dios. Es increíble. Vamos a ver ahí mientras van cortando el plano y todo para que el invitado se vea más bello que nunca. me encanta. Yo de verdad soy consumidor de las cosas que sube él y todo. Cuando avisen que está, ¿estamos? Ok, le damos la bienvenida entonces a Juanchi Femenía. Aplausos. Aplausos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juanchi? ¿Todo bien? Increíble, vos. Amigo, espectacular. Está lindo, dicen que es el último. Bueno, dicen que hoy era el último día de calorcito que teníamos y ya mañana empieza el frío, maldito. Que lo odio. ¿A vos te gusta el frío? Ay, no, yo lo sufro. No, sufro el frío, sufro. A mí me gusta el verano, a mí me gustan los 40.000 grados de calor abajo del sol. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por venir. No, eso permitió a ustedes. Amigo, teníamos ganas de que vinieras porque la verdad, bueno, somos consumidores de tus reels, de tu contenido. Me encanta la génesis de lo que es mostrar San Juan, mostrar lugares que no conocemos, la verdad. Quiero que arranquemos por el principio. Diga. ¿Qué se te dio por empezar a hacer esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Es largo. Vamos. Estamos hasta las 6 de la mañana acá, así que no hay problema. De los 5 años voy al campo con mi viejo. Uh-huh. Y conozco lugares que no conoce nadie. Bien. Desde otro punto de vista. Y toda la vida quise ver cómo hay un pájaro, las cosas. Mirá, boludez, ¿qué es? Y me compré un dron. Papá, qué sé yo. Empecé a hacer imágenes. Y la gente de Mendoza empezó a animar a que hiciera contenido. Bien. Que hacía buenas tomas, que esto, que el otro. Y me animé, ellos me animaron, me dieron una cabaña para quedarme, que decía publicidad de la cabaña. Yo ni sabía, no importa, voy a hacer. Allá en Mendoza. En Potrerillos. En Potrerillos, bien. Y empecé y así, y después me llamaron de un complejo de Barrial, Posada Villa Pituir. Bien. Y después en Mendoza de vuelta, Malargüe y así en el sur. Y después. Malargüe, qué frío, qué lindo. Hermoso. Y después hasta que llegué al Chaltén. Y ese fue mi objetivo, llegar a Chaltén, 3.000 kilómetros acá. Y después me puse fijo en San Juan. Digo, conozco un montón de lugares en San Juan que okay, no lo estoy mostrando. Y ya empecé a meterle acá. ¿Y qué pasa? Yo no hago un guión diciendo, bueno, estamos acá en tal lado presentando. No, yo estoy espontáneo. Si quedo como un yarco, quedo como un yarco. Pero es que pará. Pero eso, todo eso, es espontáneo. Esa es la magia de tu reel. Es que estoy espontáneo. Me caigo, si me pico una abeja, como está en uno de los videos. Sí. Si me caigo, si me tropiezo, si hay una puteada, se va a quedar. Muestra. Va a quedar. Sí. Porque es. Y si estoy. Y va a quedar. Muerta. Antes ayer estaba en Ascenso Río Turquesa, allá en Barrial. Barrial. Estoy muerto. Pero literal que estoy muerto. Llegué de pedo y
Y ahí quedó. ¿Y cómo haces la producción de esto? ¿Sos vos y tu teléfono o ya yo tenés alguien? Yo mi teléfono, no, yo solo. ¿No tenés a nadie que haga el filmmaker? Ah, bien. No, yo solo, yo hago todo. Está muy bien lo que haces. Me consume la cabeza, pero sí, me gusta, sí, me encanta. Sí, es que está muy bien lo que haces. Bien, ok, ese fue el inicio entonces de todo esto. Claro. ¿Cuáles fueron los primeros lugares que en el que dijiste, bueno, cuando ya tuviste la experiencia de Mendoza, de aquí, de allá, primero dijiste, que bueno, vamos Mendoza. A San Juan? Primero fue Mendoza. Bien. En realidad, ahí yo soy apasionado del sur. Bien. Fue Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, fue Córdoba. Algunos lugares de San Juan también, pero así me encapié afuera porque me da más bola afuera. Llegué a Santa Cruz, al Chaltén, después Calafate. Y dije, bueno, ya llegué hasta donde yo quería llegar a mi objetivo, ahora... ¿Siete lagos no hiciste? Sí, todo. Qué hermoso todo, que es Siete Lagos. Yo lo hice de mochilero. De hecho, contenido en Villa Traful, en Villa Pehuenia. Pichí Traful, Villa Traful, qué lindo. En Bariloche, en El Bolsón. No llegué al Bolsón. En todos lados. Me bajé. No, es que él... En todos lados. Y bueno, ¿y acá cuál fue el primero que se te pegó? Digamos, el primero que fue el... Barreal. Barreal, hiciste ahí, como Barreal. Que se fue el consumido, sí, de las redes sociales. Mi primer video que hice acá, que fue furor, que tuve la suerte, que se viralizó, pero ¿por qué? No es porque, qué video, sino porque no se conocía. Es de Siete Colores, de Barreal, de Calingasta. Bien, sí. Y fue el boom, y ahí empecé, y Barreal empezó a llamar en Calingasta, Barreal, que es Rodeo, que Iglesia, de todos lados. Y cada vez hacía de... Primero empecé por paisajes, después empecé a animar de complejos, después también de gastronomía y así. He visto que te has metido en un hotel abandonado... Entero. Pero no es el de acá, es el otro. Me he metido al de Sonda, al de Rivadavia, a una bodega subterránea abandonada en Sarmiento. Uy, me encanta eso. Yo sí, divino, no sabes lo que es. Yo al de Sonda me metí. Y no, bueno, no sé si estará como cuando yo me metí en aquel realidad, entonces, mira, pero había, no sé si te acordás que había como cerámico roto en el piso. En el frente del. Enfrente del. Exacto. Y uno de nuestros amigos quiso hacer un chiste y se trepó. Digamos, en el frente vos tenés como una visera de tejas en el primer piso, claro, claro. Y una ventana. Se trepó en esa visera y quiso saltar por la ventana para asustarnos. ¿Qué pasa cuando cae? Cae en este piso que estaba roto. Y se fue. Terminó en el Marcial Quiroga porque se cayó y se... Se cortó. Se cortó, se cayó, pegó con la cabeza y nosotros... No, pues vamos a ver acá. Cuando hizo así sangre. Que ahí. Vamos, al Marcial Quiroga. Se terminó nuestra expedición del hotel. Pero bueno, no, en realidad es una casa rota, abandonada, llena de grafitis. Yo no ven en pedo. Y no, enfrente. En el video ese que empieza diciendo, bueno, vamos. Ese vamos. Es como diciendo, vamos, no, a la puta madre. Que... No, así. Pasa que eso no lo filmamos porque yo iba adelante, ¿viste? En la filmación, cuando veo así un montón de círculos con... Sí, eso sí hay, sí, eso sí. Chiquititas así, sí, hay cositas. ¿Qué pasa? Como iba con dos niños, niño, uno tenía 12, tenía 17. Claro. Y como no le tienen miedo, van a querer tocar, no. Claro. Rajemos, vamos, ¿no? Bajamos y ahí justamente, como vos decís, había un bloque roto en el piso. Sí, sí, hay. Y la pista subterránea. Sí, sí. Y ahí abajo había un maniquí con las piernas atadas. Ah, no, eso no lo vi. Que lo que enfoqué el último video. Y en cada pierna tiene una voz de consorcio. Una macumbeada ya han hecho. Entonces, rajemos, vamos. Enfrente del hotel, un par de metros más para el lado de Sonda, si vos terminas más o menos el guardrail este que hay, sí, sí, y te metes así en un costado, hay como una huella, empezás a bordear la montaña donde está el museo. Sí, ¿te ubicás? Sí, sí, museo. Okay. 20. Y ahí arrancan como unos árboles que están tipo... Cruzados. Como que hacen un techito. Y se empiezan a achicar, 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 achicar. Esas son, te estoy hablando de años atrás, decían que eran como las cuevas de las brujas. Sí. Y vos entrás por ahí, y yo tengo una anécdota de verdad que eso nos pasó, que fue una locura. Casualidad, coincidencia, sí, puede ser. Nos pasó en ese momento. Éramos 5 o 6 personas, íbamos con 2 linternas. Entramos a las cuevas de las brujas. Antes de entrar, se queda sin pila una linterna. Ok, nos ponemos todos atrás de la única linterna. Yo iba con la linterna que tenía luz. Y así. Entramos, habremos caminado 50 metros, tal vez menos. Pac, 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 se nos apagó la otra linterna. Las 2 linternas que llevábamos se nos quedaron sin pilas. No a correr para no molestar a nadie. Despacito nos dimos vuelta y nos fuimos. Despacito nos fuimos. De que las hay. Con eso no jodo. O sea, yo no voy, no toco nada. Lo filmo y listo. Yo me fijo en el piso, todo.
Y antes, oh, San Felipe, protéjame. largá un... No, sí, sí, un recito antes. No, es que... Igual esas cosas es que no sabes. Si crees, creo que te hacen algo, ¿no? Porque no, yo sé que de que las hay. Yo no le doy bola. Claro, lo respeto, tampoco. Claro. Listo, está ahí. Por la duda no lo toco. Sí, no, no. Contame, Juanchi. Bueno, a ver, hablemos un poquito de lugares que te han... tal vez que no conocías o que conocías poco y que te han llamado la atención o son tus preferidos y de San Juan. Yo te voy a decir, preferidos me gustan todos. Cada lugar tiene lo suyo. Que, es que me encanta lo que haces porque me gusta eso, me gusta conocerme. Invítame, algún día te llevo, te filmo, no hay problema. Ya, viajo solo. Bueno, nos vamos, olvídate. Siempre. Y también me... Sí, así, si veo algo raro y estoy solo, ay, que no hay con quién compartir. No, pues cuando voy a hacer contenido en un hotel... Hermano, ¿vamos? ¿O cuántos somos? Somos seis, listo, vamos los seis, chao. No, Dios mío. Y bueno, ¿qué más te iba a contar? Me estabas por decir lugares que te han gustado. Sí, de yo he hecho mucho contenido y conozco con profundidad todo lo que es, bueno, Calingasta, por todos lados, cordilleras, cosa más increíble del mundo. Si lo consigo como yo lo conozco, increíble, las mulas, divino. Hachal, Valle Fértil, Iglesia. Porque aparte del contenido que haces vos y tal, imagino... en el desconocimiento de tu mood, digamos, en el lugar, la gastronomía que hay. Perfecto. La gastronomía que hay en el interior del interior de San Juan, digamos. ¿Vos probó los pastelitos de Hachal? ¿Los pastelitos o la humita en chala? Sí, humita en chala. He tenido la posibilidad de ir mira, sobre todo a Barrial. Nosotros en un momento que yo trabajaba para una empresa de turismo, alquilaban una casa grande de un matrimonio ya entrado en edad, ellos dormían en la habitación de adelante y nos daban las habitaciones de atrás a nosotros, ellos nos despertaban a las 8 de la mañana con semitas caseras, con chocolate, pum. Nos íbamos a hacer lo que teníamos que hacer nosotros, qué sé yo, volvíamos al mediodía, teníamos comida casera, pero bizcacha al escabeche, lo que te pueda decir... Vos imaginate, nos íbamos otra vez, llegábamos en la tarde, ya estaban los mates con otro pan casero, por supuesto, tanto en el almuerzo como en la cena. Era impresionante el sabor y las comidas que por ahí ya aquí se han perdido un poco, ¿me entendés? Sí, porque por ahí ya con la dinámica de la vida nuestra es más rápido. Bueno, vos sos profe de CrossFit, tal vez sos de las personas que hace comida y la deja en el tupper para llegar, sí, calentarla, obvio, que es lo que hacemos casi todos, ¿me entendés? Sí. Entonces por ahí algo tan elaborado o sabores de nuestras abuelas y tal... Totalmente lo desaparecido. Mejor son la comida de campo, las empanadas en una de barro. Claro. Ya está. Qué rico. Es lo mejor. Pero las tengo allá. Total. Juan, ¿cómo es tu Instagram? Porque no te sigo, perdón. Ah, sí, ya sé. Vos sos así, vos sos así. Ah, pará, igual nosotros nos conocemos de hace una banda, sí. ¿Te acordás? Sí, vos te hice... ¿Así? Mira, sin querer hemos invitado a... Sí, sí, nos conocemos hace muchos años. Nos conocemos por brutos. No, a ver, entremos un poquito. ¿Instituto? ¿Qué instituto? Ve, en Saavedra. ¿El Saavedra no, que estaba por la Pedro Echagüe? Sí, ¿de dónde, a ver? De Bariloche. No, pero de antes. Ah, no me acordaba, boludo. Pero puede ser, no me acordaba. Yo me acuerdo de vos en Bariloche, años. Porque nos fuimos juntos a Bariloche. ¿Qué colegio? No. ¿Lo que pasa en Bariloche queda en Bariloche o no? No, sí, la verdad. Pero no, conmigo antes ido. ¿Iban a San Francisco? Sí, boludo. Conmigo no has ido a Bariloche. Yo sí. No te acordé nunca, vos. Sí, Lam, nene, chicos, sí, fuimos, fue mi grupo de la escuela y fueron dos escuelas más con nosotros. Yo no he ido, nunca coordiné a San Francisco, jamás. Pero no es coordinación, boludo. ¿Has ido con ella? De viaje de estudio. ¿A qué colegio fuiste juntos? Vos? No. Sí. ¿Cómo te confundiste? Sí, mi compañero no me dijeron, ninguno. ¿A qué escuela ibas? Al CESAP. Y bueno... Yo no me he ido con vos. Pero vos fuiste a Bariloche. ¿Qué promoción sos vos? Claro, para. Yo no. Para. Antes que sigan. ¿Qué promoción sos? No me quemé. Yo 2013. ¿Vos? 2012. Listo. Se terminó la discusión. Coño, que te estoy diciendo que no he ido. Pero boludo, no puede ser. No puede ser. Ya, vos viste una persona que igual que yo. Pero vos te fuiste a Bariloche. Yo me fui coordinando a Bariloche. Me fui a Carlos Papo. No, pero tu viaje de estudio. No, fui a Carlos Papo. Porque mi compañero, no, que no queme a ningún lado, no, que sí. Chicos, ¿y con quién me fui? O capaz no sé, un año pero antes. Por la duda, si hiciste algo conmigo, no fue. No hice nada con nadie, bueno. Pero... ¿Qué pasó? Dudoso. O sea, y si no sabes vos, ¿qué pasó? El efecto Mandela. Yo no he ido con vos. No, me voy efecto muy preocupada. Mandela, total, no, estamos atravesando el yo efecto Mandela. Yo me he ido a coordinar a Bariloche, hasta los 20 años. Después dejé... No, fue coordinación. Pará. No, estoy muy preocupada. Yo después empecé a estudiar, me recibí... Y puse negocio de ropa. Mi título no ejerce. Y
Y listo, nunca más, nada. Entonces, de ninguna empresa. ¿Y quién fue? No, ahora entendemos el porqué de la cartera que ella decía que estaba en el lugar. ¿Tenés foto conmigo? Supuestamente vos, ¿tenés foto conmigo? Y no, porque no éramos amigos. Bueno. Porque nosotros fueron dos grupos chicos de otras escuelas. Claro, y yo pensé que vos estabas. No, ni me acuerdo. Pero ese Zap nunca se fue con... ¿Vos te fuiste con Snow? Sí. Bueno. Que en paz descanse. Sí, calculaba que era Snow. Te mandamos un beso. Ahí ya. No, pero no nunca. Estoy muy preocupada porque encima yo tengo muy buena memoria. Y pero no, yo no, no puede ser. Nos conocemos de antes. No, claramente no sos vos. Claramente no sos vos, boludo. O me fui del cuartito, viste. Y... Qué hermoso que era, porque era igual a vos. Mira, o sea, yo no me voy a ir acá y voy a buscar. En 2013 estuve en un accidente que estuve en coma un mes, capaz que no, se bueno, fue mi alma. No, entonces... Se fue mi alma y se hizo presente con vos, capaz. No, sé. No. Yo me voy a ir para, acá y qué voy mes, a ¿en qué mes fue el accidente? El 2 de noviembre. ¿En qué mes te fuiste a Bariloche? Creo. No, 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 mierda, no, 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 no puede ser. Creo que el 11 de noviembre. El creo. Flaco estaba en coma. ¿Cuándo? Y vos creías que estaba en Bariloche. Creo que el 11 de noviembre. Yo estaba en plena coma. No. Yo estaba así. No, bueno, no, chicos. Yo me voy de acá y voy a googlear. Pero voy a... Mira, hay mucha gente que dice que pues sí, todo con vos. No, esto, bueno, estaba hecho un fiambre, no estabas conmigo. No. No, chicos, me voy muy preocupada. ¿Sí? O sea, no puedo creer que no seas vos. Después tenemos que hablar. Después de cama tenemos que hablar. En serio. Qué bueno el reloj, en serio, que ella lo haya visto en el viaje egresado y justo, ¿verdad? Capaz la que era eso, empecé a preguntar los planos. Claramente era otra persona, o sea, que es parecida a vos. Cuando vos estabas en viaje, yo estaba en pleno oraciones así. Y bueno, te hiciste presente en el viaje, querido. No sé. No. Y después voy a stalkear mi... Voy a fijarme en la computadora, yo tengo las fotos del viaje. Me voy a fijar quiénes fueron, porque te juro que yo estaba convencida que viajamos juntos. Les traigo un poquito más de contexto. ¿Y nosotros hemos hablado ya en Bariloche? Como nosotros, si vos nos fuiste, boludo. Bueno, si me estoy diciendo que he ido. ¿Vos hablado con esa persona que soy yo? ¿Cómo? ¿Vos hablaste conmigo? ¿Conmigo? ¿O con quien vos creías que era él? Y no sé, porque íbamos en el colectivo juntos. Ah, no, pará. Es un montón. Pará. Vamos a hacer, yo también he sido coordinador. Chicos, y... Chicos, no, la estoy pasando muy mal. Cuando... Pero mis mates son buenos. Sí, están para, bueno, esto mira, es en serio, no es joda. La foto del contingente que va, ejemplo, San Francisco, CESAP e Inmaculada, por ejemplo. Sí. La foto grande salen todos. Es que yo me dejé la de mi curso nomás. O sea, pero que les no voy a preguntar un... a mis amigas. Claro. Porque yo te juro que yo estaba convencida de que yo viajé con vos, pero claramente fue otra persona. Y yo te persona juro que parecía. Él no ha sido porque estaba en coma en ese momento. Si hubiera estado no... con vos, es imposible contigo, porque yo hablaba a todo el mundo. Así que imposible. Bueno, entonces lo voy a chequear con... Facebook, no sé. Ahora. No lo puedo creer, te lo juro que. Traigo a colación para poner un poco más de contexto. Sí, pero es verdad. Él visita lugares profanados y hoteles abandonados y tal. Esta casa dicen que. Está embrujada, es verdad, chicos. Está embrujada. Para, capaz que él no es él y es un espíritu, ¿verdad? Probablemente. Probablemente. Yo le sacaré una foto para ver si aparece él o sale la pared sola, ponerlo así, ¿no? Estamos viendo a alguien que no está. Chicos, me había olvidado que decían que acá estaba embrujado. Ahí está, mira, ahí estamos viendo en este momento la cámara de Juanchi y él no está. Él no existe. No, ahora lo quiero ver. No está. No, tengo miedo. Yo también creo que lo conozco de antes, pero no sé si. Yo también, no sé dónde. No, yo te corté el pelo un par de veces. No sé si habrá sido así. ¿En dónde? En el rústico. Es verdad, ¿para? ¿En qué mes? Capaz que estaba en coma también. Es verdad. ¿No? No, pero yo lo conozco a él de algún lado, pero no sé si le corté el pelo o lo habré visto en algún lado. Es como dijo él hace rato. Ay, chicos, no tengo miedo. Esas cosas se conocen todos. Sí. O habrá trabajado bueno, en boliche mira, conmigo, no sé. Yo pero me estoy acordando, sí me estoy acordando del instituto, que vos ibas con un amigo tuyo, ¿o no? Apá, se acordó del amigo. Bueno, o yo... Vos te llevaste lendo, estabas con Matías Zafe. Sí. Estamos los dos rabiando ahí, que no probamos. ¿Te acordás? Sí. Bueno, estaba, me hace miedo este crossover, te lo juro. Con Jimena Pérez, que es una amiga. Qué sé yo. Vos tenés más memoria que yo, no lo puedo creer. Bueno, yo voy a ver todas las fotos que tengo de Bariloche, a ver quién carajo era. Sí, no, me estoy acordando de este momento del instituto. Está genial. Que esto ha sido en el 2014. No largué fecha que estaba en coma. No, antes, yo en el 2013 me recibí. Esto ha sido en el 2012, 2011, que nos conocíamos. Y después en Bariloche yo viajé con alguien que yo creía siempre que eras vos y de repente no, así que pero voy a tener coño, que... Pero coño, que no me va a conocer a mi hombre. No, bueno, pero era igual a vos, no sé. Voy a tener, me voy a ir y no voy a parar hasta encontrar alguna foto donde salga esta persona que yo creía que eras vos. Y te la voy a mandar. Te voy a seguir ahora en Instagram y después te voy a mandar. Hay que dejar plasmado minuto 50. Ya te estoy siguiendo. ¿Cómo? Paranormal. ¿Qué Enzo? Que trabajaba en No, era una persona que viajaba como pasajero, no como coordinador. Entonces no.
Por eso te digo, voy a buscar y no me voy a cansar de buscar o preguntarle a mis amigas a ver quién carajo era. Pero bueno. A todo esto, pero ¿y un silencio? Bueno, son, no, cosas, son cosas que pueden pasar. Guanchi fantasma, dice Graf en este momento. las molesto a mis productoras estrellas. Si pueden, que recién vi que habían entrado en el perfil de Instagram. No sé si vos tenés, en Instagram tenés lo mismo que en TikTok o no. Casi todo. Ok. O sea, hoy he subido uno de Arroyo Turquesa, me lo pueden ver en TikTok y en Facebook, pero tengo que editar de vuelta para subirlo a Instagram. A Instagram. Porque solamente deja un minuto y medio. Sí, podemos ingresar para ver un poquito de material, vemos un videito, algo. O ahí si quieres. Ahí no está el Arroyo Turquesa. A la cola del gato. Sí, sí. Sí, mi gata el gato fantasma. A ver, vamos a ver un poquito de... sí, si la gente ve por el otro lado que pasa una cola, sí, es Antonio. ¿Antonio se llama? Antonio, que sí, era Antonia, Antonio. Después no, fue... No, 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 era Carmen, hasta hace dos semanas que nos dimos cuenta que era Antonio, en realidad. Ahí está, es muy precioso. Dos huevos. ¡Qué palo bonito! Gigantes. ¡Ay! Sí, no, no, es que no entiendo cómo no se dieron cuenta que es un gato. Y la gente decía que era hembra y bueno, resultó no ser tan hembra. Ay, no, chicos, lo amo. ¿Por qué? Y es un mañoso, porque creían que era hembra hasta que no se dieron cuenta que dándole vuelta a la carrocería se dan cuenta si era hembra o macho. Y cuesta definir el sexo en los gatos cuando son chiquitos. Y porque chiquito. Es muy chiquito. Pero claro, vos lo mirás de atrás, levanta la cola y tiene dos pedazos de... Dos pomelos. De cabeza de Manuel. ¿Estamos para ver algo? A ver, veamos algo de lo que hace nuestro amigo Juanchi. Yo he visto un solo video del Juanchi. Ah, pero ¿esto es TikTok o Instagram? Eso es TikTok. Pero vos subís a las dos. Y a Facebook también. ¿Cuál es? Ok. Ay, sos re famoso, sí, boludo. No tengo... Ahí te lo tenés. No tengo cuenta, pero no. ¿No tiene volumen? ¿Por qué dices que tiene bandera? ¿Me estás jodiendo? Juanchi, ¿querés que algún día hagamos un video juntos? Cuando querás. Dale. Vamos a ver, me piso. Conociendo algún lugar. Pero que no sea un lugar de miedo. Eso es la onda. Bien pedo. A la gente le gusta cuando se asuste, hombre. Yo no escucho nada, pero... No pasa nada. Permiso, Felipe, déjame. Por favor. Ese es el de sonda, ¿verdad? Ese es el de sonda. Qué miedo, boludo, ni en pedo me meto ahí. Bueno, la pieza de arriba, yo me iba para el pasillo, por ahí, ¿viste? Para el pasillo. Sí, sí. Y cada habitación tenía como fogata. Igual el de sonda lo más tenebroso que abajo. Sí, por eso no bajé, no siempre tan ¿no bajaste? El no próximo video vamos a bajar. A ese tenemos que ir. Vea, me vas a quedar drogado, yo no voy a bajar. Bueno, no hay problema, estamos en época. Dijo. No. Eso hay que bajar y ahí se ve. Sí, pero ¿qué es un subsuelo? Miedo, boludo. Sí. ¿Da la calle? Se... No, yo ahí escucho cosas que se. No, yo nunca sabía, no sabía que había una parte de abajo. Mirá que hoy me metí como 20 veces en ese lugar. Hasta en la qué malvada. Bajón que esté así y que no. Eso sería un golazo si eso se usara posta para el turismo. Y mirá, y ahora en realidad, están eso para que lo vuelvan a claro usar hay que tirarlo abajo. Perdón, en sonda no, en Rivadavia, porque eso es parte de Rivadavia todavía. Y estás ahí. ¿Me has seguido, señorita Sofía? Obvio. Este sí. Para que me haya visto. Qué hermoso. Yo solo vi un video, pasa que yo no soy muy de estar en las redes. O sea, aunque no, aunque parezca que sí, pero no, yo solamente como que subo más de lo que consumo. Entonces, bueno, habré visto un video tuyo en Twitter. Uy, lo vi encima. Nada que ver. ¿Qué? Alguien lo puso en Twitter a un video tuyo y ahí lo vi y dije, este es el chabón que viajó conmigo a Bariloche, que claramente no sos. Y bueno, y quedé ahí. Mira, che, qué miedo. Yo esta noche me voy a acostar y estar. No lo puedo creer. El efecto parió. Mandela, capaz que no fuiste, güey. Ahí sí me acuerdo de la o capaz que te llevaron en camilla, por ejemplo. No, voy a buscar alguna foto que salga, iba chabón. Iba el flaco con el suero al lado, sí. Ahí está, Sofía Colombo te ha seguido. En la fiesta de disfraces en Bypass, viene de persona que está en coma. No lo jodas porque... Noche, todo es su... Ajá, se me acuerdo. Y estaba el chabón ahí, pero no, ya le pagamos el viaje, lo mandan que llevamos. Se apareció. No, qué miedo, boludo. No puedo creer, te juro que estoy choqueada. Me voy a ir. No te confundí. Hasta que no encuentre la foto del chabón que viajó conmigo, no me voy a dormir. Te juro. Y las voy a pasar después. Están hablando por el chat, te dicen, Sofi, tenés fotos en Facebook de octubre del 2013, en Bariloche. Te tienen muy fichada. ¿Quién dice eso? ¡Apa! Santiago Barrios. ¿Quién será? Bueno. Pero, parte chicos, de tu, yo a mi Facebook lo tengo privado. A ver. O sea, tenés si no stalkers.
tenés stalker. Es parte de tu fandom. A ver. Lo voy a buscar ahora en vivo, chicos. A ver, a mí me gusta. Vamos a meter. En Bariloche. Ah, ajá. Yo también siento que lo conozco y no sé de dónde. Dice Mayra Vega. Está Mayra Vega desde el otro lado. Todo el mundo le mandamos un beso grande. Chicos, acuérdense, esto es San Juan, nos conocemos todos. Por los dos no hice nada. Bueno, yo también te conozco desde los 16 más o menos, creo. Sí, sí, de chico, del Alvear. Del Alvear. ¿Qué hacían en el Alvear? Nos juntábamos todos. Todos. Claro, es que en un momento se puso de moda. Sí. La Plaza Italia creo que se había puesto de moda. No, sí, la Plaza Italia. Ahí se agarraban las piñas. Sí, es verdad. Ahí se agarraban, ¿sí? Estaban los verdaderos luchadores ahí. Yo me acuerdo de un piñerío que se armó, que se la mocó tan bien a un músculo. Che, igual nos refumó el tema. Sí, estamos hablando de cosas tenebrosas, pará. Estamos hablando de que yo me veo un fantasma, pará, a ver. Estamos hablando de que la casa. Yo estoy acá buscando cosas muy raras. Juancho, te pregunto, ¿en qué viajas? ¿En qué haces tu viaje? ¿En camioneta, en auto, en bicicleta? ¿En auto o en camioneta? En camioneta. Depende. Sí, eso depende de qué. Depende de dónde me meto. Claro, o sea, si voy por ruta, voy en el auto, tengo un Onix. Y si en camioneta, voy en la Amaro. ¿Y sos de meter la off-road? O sea, ¿te metes o haces mucho trekking? No, de caminar, sí. Le doy, kilómetro. Y obviamente siempre con dos botellas con agua. Claro. Y llevo el drone, estabilizador, todo. ¿Verano trekking? No. ¿Todo el contenido que haces lo haces siempre en invierno o verano le metiste? En realidad he hecho mucho en verano, pero no sé caminar tanto. Claro. Morís. No, es imposible. Hace mucho calor. Y voy en la mañana. Ah, temprano. Ya a las 12 pego la vuelta porque a las 2 estás imposible. Ahora en invierno, bueno, porque haces contenido en todo momento y ese frío está hermoso. Ah, bueno, está bueno igual. Está bueno. Yo siempre recomiendo eso a la gente cuando me preguntan. Me habla mucha gente, sea de afuera, fuera del país, fuera de la provincia. Y dice, mirá, te invito contenido, voy a ir por San Juan. ¿Qué me recomendás conocer? Eso está bueno. ¿Cómo llegar en realidad? Porque a veces mucha gente está como que quiero ir a, por ejemplo, el río Turquesa. Al río Turquesa. Por eso te puedes ir en verano o en invierno. O sea, en verano. Pero no se puede llegar si no es en camioneta, ¿o sí? Y en 4x4. Pasa que vos te metés por la huella y hay un punto que empezás a subir, pero subías muy empinadas. Muy complicado. Y en 4x4. No, en una 4x2 no se la aguanta. O moto, sí. Creo que es a lo mejor o no. Sí, tienes que llegar hasta la base del refugio, que estás a 3.100 metros de altura. Y después el trekking hasta los 4.100 metros de altura. Che, igual ahí hace frío también. 8 kilómetros. Sí. O sea, ya está en la primera piel. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Arriba está el glaciar. Hay un cerro delante y el cerro delante nace el río Turquesa, que está contaminado con cobre. Cobre, eso te iba a decir, el Turquesa es óxido de cobre. Si pueden, pónganlo ahí. El óxido de cobre se ocasiona mucho en las canillas viejas, con el plomo, ¿viste? Se hace óxido de cobre, ¿viste? Eso verde que se forma alrededor del coso. No, es esa. Igual que el mineral que se llama, bueno, para ahí el tema un poco, que se llama auricalcita, que son cristales turquesa, y eso es cobre. Mirá, vos, sí, se pegan la piedra, se pegan todo eso. Espectacular. Che, no se puede tomar eso, ¿no? No. Pero... Yo tomé agua, pero una vertiente que había, natural. ¿De ahí mismo? De antes, del refugio que se llama el Guanaquito, que está a mitad de camino. Hay una vertiente que sale agua que es riquísima, mejor que la que compras. Mucho mejor. Pero llegaste a tu casa y estabas con el estómago bien o vino un par de problemas. No, re bien. ¿En serio? Mirá que dicen que cuando sale así de la vertiente no se puede tomar porque. No, ¿quién dice eso? No, porque viene muy mineralizada el agua. No, como que trae muchas cosas. Es el agua más sana que vas a tomar en tu vida. Así, mejor que la que compras en mineral. Vos sacaste así, Villa del Sur, leíste. Está en el video. ¿En el video está? ¿En qué video? ¿Vieron la botellita? A ver, lo veamos. Y el TikTok, el cuarto que te salió, el tercero, perdón. Que no está, es el último que he subido, que no está anclado. ¿Encontraste la foto? Yo estoy en una buscando. Estalqueando acá a la gente. Esa, a ver, ahí. Tengo una cara de gato pachado con leche. No da. ¿Arranca o no arranca? Arranca o no arranca. Bugia hashtag. Ay, chicos, no sé cómo buscarlo a este señor. ¿A mí? Me parece que ha sido efecto Mandela, un poco de la creación. Ahí te sigo en TikTok, señorita Colombo. ¿Cómo? Ahí te sigo en TikTok. Dale. Cuando me conecte a internet. No, ¿no te aparece detector de rostros en la galería? Ah, pero está buscando por Facebook, ¿no? Sí. Ah, bien, porque si no puedes buscar por rostros. No, pero eso es en la galería. Y no, pero eso es en mi celular. Claro. Sí, no. Me ha aparecido un par de videos tuyos en Inish. Uno que me tenté. Ahí se está escuchando el sonido, chicos. Ahí largo parece. Se acaba de escuchar un turquesa. Arranca, pero no arranca. Ahí está. Si lo puedes poner en full pantalla, ¿no? No, ok, bueno. Hay un video tuyo que era cortando la manzana.
hiciste Buenos Aires Rugby. Genio, sinceramente. Ah, sí. Es un entorno cordillerano. Sí, sí, sí. Que, este, no, sí, lo hermoso. Observen lo que es. Eso me decís, es. O sea, ese es antes de Rugby, que se ve el camino. Acá. Si se puede adelantar. Lindo para hacer contenido, hay fotitos, cositas. No sabes lo que es eso. No es la superguía. Solamente es todo el entorno. En el camino no se. Nada, vas por un valle. Mirá, esas son las vertientes. ¡Oh, me gustó, che! Mira, eso es agua mineral. Totalmente mineral. Y ahí toma agua. ¿Con quién fuiste? Está subido. Fui con los chicos de la turística. Son los genios. Mirá el color de ese agua. Ahí explico: el agua no es turquesa. Tampoco las piedras, sino que está contaminada con el cobre. Y ahí, bueno, pasaba el dedo y manchaba la cara para que vean que es, está contaminado con lo que lleva el agua. Entonces, qué bueno que expliquen eso. Sí, es que te dice, el agua es turquesa, no. Está contaminado con cloro, que esta lleva ese color. Con drone, es y aún así, eso con el drone. Con esa contaminación, y aún así vos decís que se puede tomar debajo. No, esa agua no. Ah, ok. Eso no. Yo tomé agua en una vertiente. Ahí metí solo abajo el agua y con estaba, detalle lo que fue mi experiencia. Eso con el drone. Y después ahí cuento toda la experiencia. Bueno, ahí, todo. Ya estamos volviendo. Che, igual esa cantidad de cobre que tiene el agua, en algún momento claro que se, como que se pierde. Diluye. Está, ojo, claro. Está lleno de guanacos. Lleno de guanacos. Pero el guanaco no toma agua de ahí. No, es tonto. Pillo. No, sabe. No. Guanaco vivo. El guanaco vivo. Guanaco play. Vos vas caminando y ves el cerro y un montón de... Brota el agua en los cerros, o sea, hermano. Yo digo, ¿cómo puede ser que brote el agua así? Me dice, pasa que hay glaciares atrás que se filtra el agua por el cerro y eso es el agua más mineral que vas a tomar en tu vida. Y eso es mejor que lo que vos comprás, no te estoy jodiendo. Claro, la cantidad de agua que hay ahí, ¿no? Igual, que uno dice, no, lleno, no hay agua, pero lleno. Un montón de agua, porque la verdad que para que filtres por una presión grande que va decantando y sale agua es por cualquier lado. Es impresionante la cantidad de agua que hay, impresionante. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Sí, preguntan favor. En el chat, ¿qué edad tiene Juanchi, un pretendiente? ¿Quiere saber la edad del invitado? ¿Cómo se llama? Leandro Contegrán. Ay. Se ríe. Nervios 29. Antes de dormir. 29. Del 94. 93. Este programa 95. Me está encantando, te lo juro. Estamos haciendo crossover, estamos pero haciendo... un poquito, me está entiendo. Me tiene que ser fantasma. Para un poco. Eras el invitado que teníamos que traer y por supuesto te vas yo con también. Personalidades nuevas. De encima lo conozco de antes, para colmo. Si de la puerta le hago... Hola, acá estamos, buenas noches. Ya se va conmigo. Bueno, dice, lo sigo en TikTok y me preocupó mucho hace un poco cuando sufrió la... tuviste un temita... Sí, complicado. Con tu familia. Sí, sí, sí. Tuve un accidente de mis viejos en la quebrada de las burras, que es llegando a Talacasto. O sea, entre Talacasto y Calingasta. Sí. Y yo estaba filmando con los American Sport, con el drone en Spam Belloncito. Y vengo de vuelta a Barreal y me llega mensaje, llamada. Hasta que me entero, empiezo a leer, chiquito, tuve un accidente, papá, que tu mamá está quebrada, que tu papá tiene un tajo en la oreja, que tu mamá no tiene nada, que se nos... Un accidente automovilístico. Claro, en realidad no sabe mi viejo qué pasó, tiene rajada la rueda delante, la derecha, la de la Saveiro, y pensé que pisó una piedra con punta, de repente se fue, ¡pah!, contra el cerro, para la derecha, de repente. Y yo apenas me entero, saco las cosas del hostel y rajé. Con tan mala suerte que también me pasó que... Se me cortó la rueda derecha, ¿cómo se llama? Se me rompió el... ¡Ay! ¿Cómo se llama el huesito que tengo en la rodilla? La tibia. No. El huesito, la rótula. Rótula. Se me cortó la rótula de la rueda, se me fue a la derecha, yo quise enderezarlo y se me colió el auto, se me hizo un trompo y se fue contra las piedras. Y sí. Entonces yo no tenía señal, mi viejo tampoco, y estamos los accidentados con dos horas de diferencia en la misma ruta. No te puedo creer. Yo tampoco, pero bueno, pasó. Yo tampoco. Ya arreglé el auto, todo. O sea, no te puedo creer, yo menos. En ese momento, imagínate. Yo vivo robado para irme un mes a Colombia, conocer Colombia, y entonces ahora se me fue en el auto. Quieren matar. Matar. Por algo será. Tal cual. Menos mal que trabajó, entonces. Salvado. Sí, pero bueno, me quería a Colombia un mes que conocí. Y... Pero bueno, tus papi. No, estamos todos bien. Bien. El auto ya arreglé todo, la cámara también está arreglada, todo, así que está todo joya. Y gracias por el chico por preocuparse, no sé quién me preguntaba. Sí, sí, eso yo me acuerdo, sino que por ahí, viste, no quería. Sí, no me molesta. Dice, decime que soy yo gringo, Mateo Quijano, ¿lo conoces? Sí, el Mate. Bueno, sí. Te está mirando y te mando un saludo también. Gracias, saludo, Mate, genio, crack. Che.
No sé, parece que Sofía no encontró nada, parece que estamos todavía en presencia. No, entiendo, lo único que encontré es una publicación de Facebook del 2012. A ver. Que dice, yo te mandé, o sea, te publiqué en el muro que cómo te fue, porque viste que estudiábamos juntos. Sí. ¿Cómo te fue? Como y los comentarios dicen, algo para el culito. Es el gato. ¿Qué te pasó? Es el gato que saltó. Ah. Pero eso, nada más. Ya voy a encontrar igual quién fue la persona que era igual a vos. Sí, pero igual había comunicación ahí para publicar en el muro del otro. Es como... Y que se conocían del instituto. ¿Cómo te fue? Claro, antes Facebook, como decirte ahora Instagram. Claro. Antes Facebook claro. Era así. Sí, bueno. Yo le puse en el muro. ¿Cómo te fue? Porque claro, rendíamos y como nos veíamos creo que todos los días... Fue? A mí me fue bien. Ah, yo rendí y aprobé. De pedo con 6. No, ahora, qué vergüencita ajena cuando te vas un poquito para atrás en Facebook y ves las cosas chico, que ponías no. En el muro. Vos decís, no, yo me vi otro día y me estoy recordando así de canciones de amor. No, ¿qué carajo? ¿Y eso? De canciones de amor, de frases de amor. ¿Qué? Y estaban las notas que vos ponías toda una frase y marcabas en negrita lo que más te importaba. Era como, chico, una vergüenza, me tanta chabón. Ese soy yo, chabón, que nadie lo lea. Igual, ya está, chico. Ya, hace un poco de año atrás le poníamos, teníamos que pensar una portada, algo para ponerle a la foto abajo, el pie de portada de foto. Era como, claro. ¿Qué le pongo? Y te ponía a buscar frases, algo como temas, para... Temas. Algo como para no subir la foto solo, era sí, como... Sí, sí, sí. Eso tema. Era lo más vergonzoso. Igual yo hasta hace, suponte, bueno, ya no lo uso Facebook prácticamente hace como 2 años, pero de ahí a 2 años atrás... Fue una hermosa red social de memes, boludo. Sí, no. Yo lo que sí, fue pandemia... Yo lo uso para compartir muy buenos contenido, memes. Nada más. Fue una hermosa red social para cagarte de risa porque eran memes. Era entrado para eso, nada más. Hasta sí, que bueno, compartía ya ni... memes y listo. Facebook ahora es el mercado libre de las cosas usadas. Marketplace. La crearon total. Para que no te vayas nunca. Yo tengo un local de ropa y vendo muchísimo por Marketplace. Sí. Bueno, yo mi emprendimiento básicamente se basa en redes sociales, pero Marketplace es... Al menos a mí es lo sí, que más me boca funciona. Sí, es bueno. Sí, es donde publicás y te aparece esta precisión de decir, bueno, esto está cerca de... O sea, que es mejor Marketplace, porque si vos tenés una página en Instagram, si no te siguen, no la van a ver. Marketplace es universal. Claro. Tal cual. Todo el mundo. Claro. Entonces buscáis... Es el Amazon argentino. Devaluado mal Amazon. El Amazon pobre. Che, les pregunto acá ya tanto a la conductora invitada como al invitado. ¿Se diga, subieron doctor. Al mundo Gran Hermano? ¿Cómo? ¿Se subieron al mundo Gran Hermano? ¿Consumen Gran Hermano? Yo el año pasado no recí, pero y este año más o menos, sobre todo en TikTok, escuchame, en Twitter. En Twitter sí veo mucho de eso. Lo sigo. O sea, tipo como que sabes lo que te encontrás por ahí en una claro. Scrolleando en una red social, sí, sí. No te metes a ver el programa. No y lo tal. Estoy viendo, a veces lo pongo porque, qué sé yo vivo sola y tengo las aplicaciones en el televisor, no es que tengo canales. Claro. Entonces por ahí pongo YouTube y pongo el vivo. No, y mientras hago algo está eso andando, digamos, pero no es que me detengo a verlo. Bien. Porque la verdad... O compartimos misma idea de televisión, entonces. Tengo sí. Las aplicaciones. Y sí. En realidad, yo es creo que yo en cualquier no veo momento... Tele. No yo tele. Tengo tele tengo solamente Netflix. Por el fútbol. Por el pack fútbol que claro. Lo necesito. Igual para la alegría de Dani, dicen... Por los pasillos de la vida se comenta sí, que hoy bien. Se va a Furia. Bueno, chicos, me gusta. Para mí estaría muy bueno que se vaya. Es que es lo que quiero. La no, gente lo va a dejar de ver. No me interesa. Igual está no bien. Lo no, veo no, yo no, tampoco. Para mí no. No, yo no veo Gran Hermano tampoco, pero me cae mal esa mina. A mí me caía muy bien, pero llegó un momento que era como, pará, flaca. Sí. O sea, está subida en no sé dónde y es como, ya quiero que se vaya porque creo que... Te podés creer mil, porque es verdad que maneja un poco la casa, pero es como que me encantaría que se vaya para que se dé cuenta que no era todo tan como él no, cree. No. Igual yo creo que hay que utilizar la misma justicia que hicieron con la otra chica que la sacaron por insultar también de esa forma. O sea, creo que la pusieron en placa porque dijo una palabra medio agresiva hacia... ¿A Furia? Sí. Bueno, hoy los yo... compañeros la pusieron en placa, ¿o no? No, sí, a ella la votaron. ¿La votaron? A ella la votaron, ah, la, sí. Votaron la votaron. Y hoy también tuvo un exabrupto. Hoy. Le dijo a alguien. No, por eso, también por eso. Es un TikTok. Estoy medio. Que le dijo, estaba insultándose, le dijo, callate, hemobólica, no sé qué, no sí. Sé cuánto. Sí, hay cosas que no están buenas. O sea, yo al principio la bancaba, pero de un momento en el que, bueno, chicos, ya está. No, o sea, muy violenta, es una chica muy violenta. Pasa que ahora está en placa Furia, que dijo hemobólica el otro día, con Cata, que la sacaron la otra vez por decirle puto a un compañero. O sea. Ah, ok. No sabe, no sabe. No, pero bueno, yo sacaría.
porque no la soporto. Me gustaría que se vaya para ver que, cómo se maneja la casa. Ahora, qué increíble el fenómeno que tiene este reality y tal. Sí. Por este reality, te hago una consulta. ¿Vos entrarías a la casa? Yo mandé un casting. Bien. No, yo también. ¿Está todavía en redes o no? No lo subí a TikTok ni nada porque fue como algo más privado. Pero hice un video. Ser público. ¿Lo subiste a YouTube? No, lo subí a YouTube, pero creo que está privado. Es que no sé. Te cuento cómo era la forma. Yo también lo hice. Yo también lo hice. No, yo soy un consumidor. ¿Entrarías a la casa de mi hermano? ¿Ah? ¿Entrarías a la casa de la hermana? Yo entraría. Recontra, sí. Yo entraría. Yo soy un consumidor de toda la vida, Gran Hermano, y recontra entraría a la casa. Yo entraría, ¿sabes qué pasa? Yo siento que si entro, la gente al principio me re puede odiar. Pero después capaz les caigo bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que te odiaría la gente? Yo con la convivencia soy... todos ahí. Siento que me re divertiría porque a mí me gusta mucho la cámara. Y siento que re jugaría con eso, tipo... No sé. Bueno, pero, no sé. Pero en la convivencia en general, vos sos más vaga, yo soy muy ordenada. Claro, yo también soy, voy por ahí. Muy limpia. Bien, Colombo, así, soy bien. Muy perfeccionista. Entonces es como, ay, que esté todo limpio y ordenado, si no me da yo el también. Ataque. Yo creo que chocaría mucho con la gente que suponte. Claro, yo los mandaría a cagar a todos. Que haya olores adentro de la casa. Como, dale, boludo, limpiate el culo. O sea, no sé. Como que soy bastante jodida. Yo también. Pero sí. Al mismo tiempo soy buena. Olores, o sea, van a ver porque son 20 personas. Claro. Pero si colaboramos entre todos, no debería haber olor. Yo re entraría, así total. O sea, a mí me divierte. Me gustan mucho las cámaras. Total, entonces, si no trabajo. Y estás adentro de una casa espectacular, con pileta, debe ser muy difícil. Sin duda que no es fácil estar aislado. Pero bueno, me re divierte la idea. Vos ponete a pensar que dejás todo lo que tenés para estar adentro de una casa que al mismo tiempo que estás dentro de la casa estás generando contenido. Obvio. Tus redes sociales están creciendo exponencialmente sin que vos te des cuenta. Te pagan semanalmente por estar adentro de la casa. Y si durás un poquito más, sin ninguna duda que cuando salga vas a tener chivos, canje. Y ya va a depender de vos, por supuesto, el después. Pero es un empujón muy grande hacia lo que... Creo que todos nosotros que estamos en este mundo... me da la sensación de que es un poco difícil entrar porque yo de repente he visto a muchos participantes del año pasado, de este año, que siempre alguno ha estado como en otro programa o ha tenido contacto Bueno, Furia estuvo en lo de Guido Casca, no sé si viste... Bueno, Rosina ha estado en otro programa de televisión y así con un montón de personajes, digamos. Salvo un par que nada. Sí, es como que tienen algún contacto con algún conocido. Por ejemplo, la chica que era el novio era amigo del Kun Agüero, ¿viste? Sí, siempre como... Sí, había algo. Entonces decís como, bueno, podés tener suerte de quedar. Creo que una chica acá de San Juan fue a No, nosotros teníamos una compañera aquí en Guanaco Play, que es Delphi Fuentes. Ella fue a dos castings, la llamaron. Ah, mirá. La llamaron, tuvo que volver. Y sé que habían dos más que me contó ella. Conozco una chica que contó que fue a un solo casting y nada más. Pero bueno, es como tener suerte. Yo no lo quise publicar en TikTok ni nada a mi video porque escuché a una ex participante que dijo que no hiciéramos eso y yo dije, bueno, no lo voy a publicar para todos. Y no lo hice. Yo lo subí a mi canal de YouTube. Al video. Claro, yo a YouTube y lo mandé al formulario. La nada más. Participante dice, no hagan eso porque no van a entrar. Ajá. Van a entrar a lo que ellos quieren nada más. Como sí, ver. Obvio. Entonces dije, bueno. Pero bueno, a mí me divierte. Yo soy muy competitiva. Entonces siento que esas cosas por ahí suman. Y soy muy sincera también. Entonces es como, hubiese sido interesante. O sea, yo me imagino ahí. Y encima mucha gente me lo dice. Hasta mis amigas, mi familia, qué sé yo. Y me divierte la idea. Pero bueno, no sé si soy... Yo espero el año que viene va a haber otra edición, el año que viene voy a repetir. Me da miedo igual que después sea un culo la edición y que no la vea ni la abuela muerta, boludo. Pero Telefe es Telefe. Sí, obvio. Es un canal que te pone y se han ayornado juntos. Sin duda. Yo estoy... De hecho, nunca vi un San Juanín, eso es lo que me da bronca. Yo lo dije en el video, como, che, quiero ser la primera San Juanín. Yo también lo dije. Es como que por eso no nos han llamado, papá. Pero todo esto. ¿Vos entrarías a la casa? Sí. ¿Te gustaría? No he visto. No soy consumidor del pero sí lo haría. A mí me encantaría representar San Juan. Es que yo amo San Juan y me encantaría ir a representar a mi provincia. Carajo. No, yo me la banco. Sí, yo me la rebancaría. ¿Qué le digo? Sí, yo recono. Yo me la rebancaría. Me da cosa, viste, el tema del baño y eso, andar tapando. Pero bueno, ya fue. Ni lo lavo en el baño. ¿Vos te crees que no? No, ella habla de que entrar al baño y que te estén pijicaca. O sea, hacer caca, estar ahí haciendo caca mientras están viendo. No, creo que no hay cámara dentro del baño. Sí hay, pero como sí se ve el inodoro y todo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Che, igual imagínate. Re complicado.
todo concentrado. No van a ver nada que sea mencionado. Lo peor de esto es estar todo concentrado. No puedo, por favor. Es que no tenés nada para ver. Porque, por ejemplo, uno va al baño y entra con el teléfono. No, y agarrás el champú que tenés ahí como antes y te pones a leer la vida. Te ven haciendo fuerza ahí. Pero vos imaginate 3 meses leyendo el champú saliendo. O sea, yo en ese sentido no tengo problema de baño, digamos. O sea, yo voy, hago la necesidad y me voy. O sea, así de simple. Yo me leo como 7 diarios más o menos. Me doy vuelta 3 veces TikTok. Así que pierdo el tiempo, no. O sea, yo voy, hago y me voy. Yo tengo que investigar algo, informarme algo, yo, y entro al baño y después veo si quiero hacer caca. Es como que entras de onda. Claro, es como entro, que entras a ver. Tengo que hacer cosas, voy a la oficina. Me siento en el baño, hago y bueno, lo que sale, sale. Ay, no, chicos. Aparte se te acalambra toda la pierna. No, bueno. ¿Querés que te diga algo? Yo de verdad me pasa así. Se me empieza a dormir la gama y digo, no, bueno, chicos, pero es que no, yo entro. Prefiero estar en el sillón. Lo que voy, entro a hacer, lo hago en 5 segundos. Pero nada, es como mi momento de... Nadie me molesta. Eso a no ser que realmente... De hacerlo, de hecho, me han dicho que es malo. De grande se te pueden salir los órganos de estar ahí sentado en el... ¿Qué? ¿Ah? No hay retención. ¿Cómo? Claro, es lo que te conté. Porque no retenés los órganos de la misma forma que cuando sos joven. Entonces estás mucho tiempo sentado en el... Los órganos. O sea, tipo, se me puede salir el hígado. Capaz. Sí, las tripas, todo. No, chicos, es la primera vez que escucho esto. Se sale en pulmón. O sea, que estoy bien lo que estoy haciendo. Sí. Hago y me voy. Exactamente. Ok. ¿Y si no ves que te conté la del chino que se le salieron todas las tripas para afuera? No, seas cochino. ¿Es en serio? No, lo traje en un tema informativo el año pasado. ¿Qué asco? No me acuerdo, amigo, no me acuerdo. Se le cayeron las tripas. Claro, el chabón estaba... Pero una cosa es que me digas, bueno, podés llegar a tener hemorroides, suponte. Pero que te caiga el coso. Se le salió todo para afuera. Sí, intestino para afuera. Qué asco. Todo el recto, ¿qué? ¿Se murió? Ah. Creo que sí, no me acuerdo. No, no me acuerdo, no me acuerdo, pero... Imaginan todo el quilombo de triperío ahí. Ay, para, chicos, listo para la parrilla. Es que verdad, no hay retención, es como que están los dos huesos de los... ¿Cómo se llaman? Bueno, pelvis. Los dos huesos, caderas. De la pelvis, y arriba está todo el triperío. Y sí. Por el... No contuvo y se salió. Claro, se sale. Bueno. Y no, a mí me da un poquito de preocupación porque yo realmente, desde que tengo uso de razón, es lo que hago. No, yo voy a... Me meto y... A no ser que estás descompuesto y necesitas estar ahí, bueno. Pero si no, ¿qué paja me da? De hecho, mi sueño era tener un tele dentro del baño. ¿Qué? No. Era mi sueño, agarrar y... Aparte no tener respaldo, es como, ay, estás ahí. No, qué horrible. ¿Te puedes apoyar en la mochila? No. Estaba retirado el chabón cagando. Bueno, no. Pero resumiendo un poco, sí, en recontra entraría en la casa, me encantaría. Sí, yo también, yo banco, ya fue. Por toda la... así que se tuvo un puterío. Pero es que yo también tengo una personalidad fuerte, a ver, amena, chill, de más amiguero que otra cosa, pero yo, si a mí no me gusta algo, es muy poco probable que no lo diga. Olvídate. Es muy poco probable que me lo guarde porque no me sale. Yo cuando estoy muy segura de algo, tipo, estoy convencida de lo que estoy diciendo o haciendo, olvídate, yo lo defiendo a muerte. Pero bueno. Yo estuve así, mira. Si yo te molesto, te jodo, te balaseo, te rompo las pelotas, te estoy todo el tiempo jodiendo, me cagaste bien. Si yo no te digo nada, mira. Así cortita la voz. Sí, yo también. Yo estuve así. Yo me digo que también. Me caes mal. Yo lo conocés, un poco de sentido, y ya remolesto. No, vos lo conocés de Bariloche, boludo. De Bariloche. Todo el día salimos de joda toda la noche, ¿te acordás? Sí. Claro, de Baipá, de Grisú, lo conocés. Ay, no, chicos, me voy a ir. Me voy a ir re mal de este programa. Del pebete, la gaseosa, ¿te acordás? Vine con la mejor de las ondas, me voy con la mentira. Del coponcito ese que venía con las vidas. Claro. Ah, que nos compramos. La noche de velas. Qué feo un bols. Chicos, traje unas fotitos, unas imágenes, unos videitos. A ver, ¿qué hay? Que vayan largando y yo les voy informando. Es el... Sof. Información de mierda del día. A ver. No, bueno, ahora vengo un poquito más informado. El otro día vine... A ver, uy, el eclipse. Che, el eclipse, ¿lo vieron? No, o se sea, podía acá ver. Acá en Argentina no, pero vieron un par de imágenes. Lo vi en vivo en un programa de streaming que lo estaban pasando, lo estaban replicando de una página de la NASA, creo que estaba en vivo. Bueno, es que en realidad un montón de videos de YouTube, o sea, en vivo desde todas las noticias estaban tirando el... Sí, hoy fue eclipse, eclipse, hoy fue eclipse. Hoy así fue que eclipse. Nada, a las 2 de la tarde creo que fue el eclipse. Foto total. Argentina se veía. Es las 2:42 se veía, pero por ejemplo se veía parcialmente. Lo que yo escuché es que desde México. Acá no se veía. Se ve con una, o sea, si tenés una protección o una cámara muy profesional, la puedes llegar. Se ve muy bien en México. Sí. Por eso calculo yo que en México, Canadá y Estados Unidos. Exacto, Norteamérica sí se veía. Esto pasó igual hace 2 años atrás, en el 2022, acá, el 4 de diciembre. O sea, sí, me acuerdo. Si yo tenía un negocio y un empleado me dijo que no quería ir a trabajar por el eclipse. Yo no fui a trabajar ese día. Bueno, ¿viste? Hay del gremio.
Era habían sábado. Dicho un rumor que, bueno, no, es real que si vos mirabas el eclipse te hacía mal y tal, pero mi negocio estaba, no tengo un hueco en el techo para que mires, estabas adentro del negocio. Sí. Y se había rumoreado que en el comercio no iban a abrir por el eclipse, después esto es toda mentira. Y me acuerdo que me dijo el flaco, che, mirá, ¿has visto que están diciendo que el comercio no va a abrir por el eclipse? ¿Qué le? No, yo no fui. Amigo, a trabajar. Bueno, qué arriba, boludo. Con el eclipse. ¿Qué pasa? Uno de los últimos eclipses, yo estaba en mi casa, tengo una casa en la Quinta, en el Mea, ¿no? Y no sé por qué, pero me empezó en la cabeza, no sé, en el momento. ¿Pero lo miraste? No miré. Ah. Me daba cuenta porque venía la sombra, todo, hacía todo oscuro. Y me empezó en la cabeza, se me partió, me puse re idiota. Mi viejo se puso idiota, mis amigos idiota, mi ex re idiota, mi vieja idiota. ¿Se lo atribuís al eclipse? Te lo juro a mí, sí. Todos nos pusimos idiota. No sé por qué. Te cambió el carácter de repente a todo. No sé si fue en familia. Yo, bueno, la verdad. Yo recreo en eso. Bueno, yo no recreo en eso. Los pájaros se iban de los árboles como a decir, se hizo de noche. O sea, sí. En todos los lugares pasa eso. Como... a todo el mundo, pero fue de repente. No sé qué. Ahora fue muy raro, yo me acuerdo patente. Sí, ese día fue muy raro que se hiciera de noche a las 5 de la tarde, 6 claro, de la tarde. Yo estaba justo en mi casa en Mea, ¿no? Y te lo juro, era muy increíble, Yo no estaba viendo, ¿no? Pero se veía justito con. Yo me compré los lentecitos. Te lo juro. Lo mejor era me igual. Me compré unos para mí y uno para el muchacho que no quería trabajar. No. ¿En serio? Te lo juro. Y lo vimos. Eran los cuadraditos como sí. Los de una pelotudez y te arrancaban la cabeza por el. Pero bueno, yo no quería. Quería hacer la full igual, experience. Sí, obvio. Ah, está bueno. También con el tema del eclipse, la NASA hizo como 15 experimentos y aprovecharon para eso. Ahí no sé si tenés la foto del. Eso. Eso hicieron los chilenos hace floja poquito. La producción de la foto. Sí, le falta zoom, pero no importa. Eso es una cámara gigante que crearon los chilenos para poder... ¿Eso es un lente? Sí, es un lente, es una cámara del tamaño de un auto, tremendo, de un finito más o menos. La terminaron... No, tiene 32.000 megapíxeles y se utiliza para sacarle fotos a las estrellas y todo eso. A Dios le sacás una foto con eso directamente, boludo. San Pedro lo ves tranquilamente con eso. Total, eso. Bueno, así que es para la nueva información. Y la NASA descubrió una anomalía en el eclipse del Sol del tamaño de nuestro planeta. Bien. Que bueno, se aprovechó esto para ver toda la información que tiene el Sol alrededor. Y hay un problema que dice que hay una anomalía que es como una onda de calor que sí. Está saliendo extremadamente grande. Pero bueno, se ve también en unas imágenes, si la buscan, como que un agujero negro está chupando energía del Sol. Algo así, dicen, a eso. Pero la puta madre, nunca así, una buena noticia, boludo, así, nunca. Así que esto es el nuevo lente que crearon los chilenos para sacarle fotos a las estrellas. Para ¿no sé que nos vamos a morir? No sé si nos vamos a morir. No nos morimos con el dengue, con el COVID. No sé si vamos a morir por el sol, a ver. A ver si tenemos otra. Info noticias de mierda. Uy, con Emma, me encanta el título. ¿Qué dice, esa es la cancha de... ¡Ah, sí! Esa la vi. Esa es la cancha donde entrenaba Messi en las inferiores, en Rosario. Y bueno, no se llega a ver bien acá en el monitor. Aparecieron unos círculos en el medio del césped. ¿Cómo? Chicos, yo, discúlpenme, pero yo creo en esto también. No, yo creo que existe sí, todo. Yo en los ovnis creo, Yo creo en ovnis, en las sirenas, en todo. Ah, no, bueno, ya la sirena es una banda. Bajo el mar. Hay tantas cosas. O sea, el mar me da, desde edad, muchísimo miedo. Pero para mí existe todo. Yo te voy a decir una cosa, mira. Los primeros animales que existieron en el mundo son del mar. Son acuáticos, del sí. Y de los se conoce el 10%. Nada más. Ponle el 15%. Nada más. Claro. Porque ahora la profundidad y la oscuridad, bueno, podés investigarlo. Sí, no. No hay, hashtag no, miedo. No, no, no el hay. Mar, el océano y todo eso, miedo. O sea, desde ya. Silencio. Me encanta la cortina, me encanta. A todos los chupos, nadie más tiene miedo. No. O sea que yo, es verdad lo que dice Juanchi, se desconoce muchísimo de la profundidad del mar y tal. Pero ya creer en una sirena, en el Atlántico. Mira, yo te son unas lindas historias. Son lindas historias. Bueno, hay cosas que sí y hay cosas que no. Yo tengo una pregunta. La historia de un dragón, es ficticio un dragón, ¿no? Pero sí. ¿De dónde viene la idea o la idea de un dragón? ¿Y? ¿De dónde viene la idea de un platillo volador? ¿De dónde viene la idea de una sirenita? No, el platillo volador, o sea, el ovni en tal, se puede, porque es más contemporáneo, actualmente hay avistamientos y tal. Entonces yo te digo, mirá, viene de aquí, de un dragón, puede haber sido un tipo que se fumó una flor que le pegó
tremendo, hace 3.000 años atrás, lo dibujó, se murió toda esa civilización, después le encontró gente un poco más civilizada y dijo, mirá, estos han escrito esto, es un dragón. Igual puede ser también porque... Bueno, también decían que los dragones, decían que un dragón pues, en realidad era un cigarrillo volador, que es un tipo de ovni, también he leído todo eso. ¿Un cigarrillo? Es como un tipo volador cilíndrico. Si vos lo googleas, ponés platillos voladores, cigarros voladores. Si lo googleas, te va a salir. Bueno, qué loco. Bueno, sigamos con el tema. Vamos. La cancha de Grandoli se encontró esas marcas que son las que se encuentran. Info en de mierda con Emma. Pero bueno, nosotros nos abrimos y empezamos a hablar de un montón de cosas. Está bueno. Chicos, perdón, estaba sacando una foto de gatito que se durmió acá. Vamos. Así que no, todavía no saben qué pasó. Están como las líneas borradas, el pasto para tomado. Colmo, el club es muy humilde, boludo. Vinieron ¿sabes a qué? Le habían hecho teta el pasto ahora para que lo recuperen el pasto. Messi, lárgate unos dólares. Lárgate unos dólares. De inicio. No. Gato. Ah, no. Pará. No. Esa no es Sofía, pará. Sí, no sé, yo. Bueno, no quise acotar. A ver, vamos no, con no, otro. Pará, que sí. Por yo solo. No, se me fue. Perdón, Sofi, se me fue. ¿Salías vos? Bueno, no pasa nada. Oh, ¿qué pasó? No sé si la conocen. Oh, por supuesto, la locomotora Olivera creo que agarró es la que... Agarró la locomotora Castro. ¿Pero qué hace? No, Castro no. ¿Cómo es? Locomotora Olivera. Olivera. ¿Qué hace, agarró chicos? Y empezó a revolear todo. Pero iba a romper la puerta. Quería salir, mirá cómo agarró el callar. Mirá el CPU. Estaba... La combo, mirá. ¡No! No, chicos, esto está muy mal. Ojo, miremos este frame final. El programa abre con la mano las puertas. Como loco, no, ya salgo igual. Pero pará. Soy yo queriendo ganar algo. Pero yo te entiendo un montón de cosas de que podés estar con adrenalina mil y tal. Desquiciada. Pero a mí un CPU vale un palo. No, bueno, viste, ya dijo. Mirá cómo larga el CPU, boludo. Ay, la quiero. Ah, el gabinete solo. No, yo sí, la quiero lejos. Pero mirá cómo la mira la china, como diciendo, pará. Mirá la puerta, boludo. Rompa. Este programa, sí, dice la peña, y o sea que este programa ya ha salido al aire. Fue el viernes. Pero no es la locomotora. Sí, sí. Sí, le dicen la locomotora. Ok, es que no me acuerdo. La locomotora Olivera, sí, es boxeadora. Locomotora Olivera, sí. Pero seguro que es ella. Miren cómo corre. Esa es la que dice, tenés que muscular. No, desquiciada. Se hizo tres de topi en Twitter porque agarró y era la única que enganchaba un kayak con los brazos y lo revolvió como. Ella en un momento estuvo en el programa de Guido Casca y vos no la podías. Te daban un premio si la traías con una soga. Y ahí salió Furia. Ahí salió Furia, sí, exactamente. El femenino, digamos. Le mueven a la masa, mueven. Algo así. Era la locomotora. Iban un montón de chicas y hombres también y no la podían mover, imagínate. ¿Tenemos uno más? A ver. Tenemos uno más, quería acotar nada más diga. La cara de felicidad que tiene el Emma con sus noticias de no, mierda. No, pero yo siempre soy info feliz. Info de mierda con Emma. Banco de estas noticias. Se juntaron dos titanes. No, sí. Chicos, Daddy Yankee es... Daddy. Che, veníamos hablando con él y de este tema, que Daddy Yankee tiene 50 años. Sí, chicos. Parece que tiene 10. Es un crack el chabón. Bueno, nos fue a ver y Messi fue a saludarlo, creo que le dio la camiseta también, así que... Un capo. Ay, encima, qué bueno porque es como que Messi va y lo saluda como si fuera un gran amigo, ¿no? Y el otro lo idolatra. Y no anda. Con Will Smith igual, ¿te acordás? Sí, pero qué humildad. Aún así, venga Daddy Yankee, venga quien sea, al lado de Messi. Odia a Messi. Todo el mundo lo quiere a Messi. ¿Vos lo odias? No. Conocen a alguien. No, por eso, es que te escuché eso. Por eso. No. Todo el mundo lo quiere, nadie que lo odie. Es que no puede tener hateo jamás porque es un tipo que es bueno, es humilde. Pero es un tipo completo. O sea, chicos, pero Daddy Yankee es Daddy Yankee, ¿eh? No, sí, pero Daddy Yankee tiene que pedirle permiso para caminar a Messi. O sea, entiendo que te puede gustar Yankee, en fin, pero Messi es Messi. Yeah. Pero no, bueno. Sí, uno por ahí ustedes dice capaz porque Messi. Son más futboleros que... No, pero yo creo que Messi trasciende el fútbol. El otro día salió una señora que también había pasado en un momento con Maradona en este tema de la guerra de Ucrania y salió la señora diciendo que la habían soltado porque ella dijo Argentina, Messi, y el tipo que la estaba apuntando, Messi dejó el arma,
sale en una selfie con la mujer solamente porque es argentina. Bueno, yo creo que si ella hubiese dicho Daddy Yankee. Sí, yo creo que igual Daddy Yankee tiene mucho reconocimiento en habla hispana, tanto como Messi, y no sé si tan a ese nivel de... Y porque creo que todo el mundo genera esto con el fútbol. O sea, siento que el fútbol lo ponen como más allá de todo. Sí, bueno, pero a lo que me refiero es que el reggaetón no sé si trasciende en otras culturas, como por ejemplo culturas de Arabia, asiáticas, pero... El por eso. Todo. Claro, no. Y encima sí es el tema, que el fútbol. No, igual sí es verdad que, bueno, el fútbol llega a más lugares ultra. Pero bueno, para mí, Daddy. Sí, Daddy es un capo. Y bueno, y hace poquito sacó un nuevo tema de Cristiano. El tema que haga va a salir bien. O el tema que se meta ahí. Pero es que, yo lo que voy, no le quito mérito a Daddy Yankee. No, igual entiendo tu punto. Pero Messi es Messi. Ancarita no atraviesa. Yo, a mí Messi me ha hecho llorar, lo amo, es mi ídolo y demás. Pero hay uno que le están quitando mucho, no sé, no lo ve mucho, es Di María. El Fideo está al lado de Messi para mí. No sé. Pelito más abajo, pero Di María es el tipo de las finales, lo quieran ver o no. Sin duda, pero bueno, hay logros y un montón de cosas que bueno. No, Messi es dos cosas que no logra una persona. No, un ser humano. Es un tipo aparte del mundo. Por supuesto. Bueno, 23:31, lo que voy a hacer en este momento es agradecerte, Juanchi, por venir al programa. ¿Me estás echando? Te estoy agradeciendo porque de verdad la hemos pasado muy bien. Imagínate que la idea era que estuvieras media horita y te has quedado el programa porque la verdad te has sentido uno más de la mesa. Me encantó. Me encantó que vengas. Espero que. Me di cuenta que soy mío fantasma también. Y bueno, voy con esa. Te vas con un montón de conocimientos nuevos. Queda pendiente el video que tenemos que grabar. Quiero que vayamos al hotel. Voy a ir abajo. Vamos a ir abajo. Vamos a hacer la full experience de ese hotel. La vamos a hacer, ya vas a ver. Muchísimas gracias, Juanchi, por venir, de verdad. Gracias. Voy a agradecer. Buenas noches, muchas gracias. ¿Querés mandar algún saludo o algo antes de irte? Bueno, a toda la gente que me sigue, que me apoya con lo que estoy haciendo. Decime cómo es tu Instagram. Juanchi.femenina. Así te encontramos en TikTok también. Juanchi Femenina. Ahí lo estamos viendo en este momento en pantalla. Ahí se meten, hay cositas espectaculares que hace él, de verdad. Es un contenido no solamente ilustrativo por donde él va, sino que también es muy didáctico e hipnótico, diría, porque te quedás a ver otro y otro. Así que. Como sea, boludez que le pongo video. Muchísimas gracias, Juanchi, por venir. Sofi, ¿cómo la ha pasado? Espectacular. ¿Te vas con una incertidumbre? Sí, yo me voy a buscar es el chabón. Te vas a ver quién era el que vos creías que era Juanchi. Sofi, de verdad, muchísimas gracias por venir. Ahora tras bambalinas van a intercambiar información. Muchísimas gracias por venir. Me encantó estar acá. ¿La has pasado bien? Increíble. Bueno, bienvenida a la familia. Sin ninguna duda, en otro momento te vamos a... Cuando quieran. A invitar. A mí también, ¿no? Por supuesto. Quedan abiertas las puertas. Esto es así con todos los invitados. Los que vienen acá y se sienten bien, saben que tienen las puertas abiertas cuando quieran y nosotros... Yo soy intenso. Ah, me gusta la gente intensa. Me encanta entonces. Muchísimas gracias, Valen. Muchísimas gracias, Luz, por estar del otro lado, por enfocarnos y por cambiar y la musiquita y todo. Carísimo. Muchas gracias, Emma. Gracias a vos, Dani. Gracias a la People que está ahí del otro lado. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a Dani, a toda la gente que nos vio. Quiero mandar un saludo a mi mamá, que bueno, nada, siempre dice que hija, salís y no me manda saludos. Te mando un beso enorme. Perfecto. Pobre madre. Le pasó factura. Y a quien le voy a mandar un saludo muy, muy especial, por supuesto, es a nuestra compañera Mayra. Esperemos que se recupere pronto para que vuelva acá a romper las guindas como nos gusta a nosotros, ¿sí? Sí. Muchísimas gracias. Un saludo para Negro García. Después te voy a contar quién es. El Negro García. Le mandamos un saludo al Negro García, que me rescató en la ruta cuando se rompió la camioneta. Ahora cuando fuimos bien mandado el saludo, entonces. Así que... Saludos. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, 23:33. Y tengo que decir que hasta acá llegamos, gente. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar del otro lado, a la gente de YouTube, de Twitch y TDA. Los esperamos el miércoles, 22 horas, aquí en Guanaco Play, antes de dormir. ¡Nos vemos!